Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos en este todavía 27 de marzo del año 2019, siendo las 11 horas con 32 minutos de la noche. Mi querido Luis Coria, qué gusto saludarte aquí en la cabina de la Radio Squad, una emisión más de Miedosos pero Sabrosos. Hermano, ¿cómo estás? Igualmente, Pocho, pues bien, bien, aquí seguimos en la Radio Squad. Ya hace rato me estaban echando carro, ya ando todo despeinado, es que como que me empiezo a agarrar mucho y ¿qué ya te hicieron? Nada, nada, estás muy despeinado, güey. Y es que estar solo se siente bien macabro, güey. Ahorita que estaba esperando nomás me estaba dando vueltas. ¿Cuánto tiempo duraste solo? Pues desde, ¿qué fue? Desde Gaby Llana, desde la, de 7 a 8. Desde las 8. O sea, desde las 8 estaba solo. Ponle que a las 8:20, 8:40 se fue base. Y ya varió más. Pues sí, güey, o sea, desde las 8:30 ya estás solo. Sí. Y se siente medio escabrosón. Y le digo a Base, no seas gacho, güey, antes de que te vayas, porque subió, ya me voy, hijo, sale, ahí nos vemos. Antes de que te vayas, ve allá a donde se graba la mesa. Ajá. Y cierra la puerta del baño, por favor, güey. Tenía una hora, suene y suene, como que entraba el aire y pichi, así. ¿El baño? Sí, el baño. Y me dijo, pinche culo, yo no me vale, madre, porfa, tira paro. Por favor, ciérrala, yo no puedo. Sí, y ya fue y la cerró. Pero ya no sonó, espero que ya no vuelva a sonar. Y si vuelve a sonar va a estar cabrón porque está bien cerrada la puerta. Sí, ya sería sí, ya sería mucho obra del demonio. Sí, sí, no, mejor así. Y ahorita ya cerrar la puerta para no escuchar menos. Está bien, está bien. Mi querido Luis Coria, hoy estamos, comenzamos uh-huh. solos el programa. Pero, ¿sabes qué? La última vez que hicimos programa tú y yo solos, te soy bien honesto, me dio como pendiente de decir, madre, o sea, no estaba el muerto, no estaba Paco. No estaba nadie. Que son los buenos de este programa. Los titulares, como quien dice. Así es. Y la verdad me divertí mucho, nos entretuvimos mucho tú y yo sí, solos en bueno, ese programa. Estuvo bueno. Sobre todo cuando la gente no veía. cuando la gente no escuchaba. Exactamente. Pero bueno, el día de hoy, yo pensé que íbamos a durar más tiempo sin el enano, pero bueno. Qué gusto saludarte, mi querido Paco Valle, ¿cómo estás? Ya estamos aquí, carnalito, gustazazazazazo verte porque te vas acá de gira y ya te pierdes. Ay, cállate, ahí andas internacionalizando el apellido de Anda. Ya le anda por internacionalizarse, qué chido, güey. Ay, qué chido, güey, ¿cómo les fue? Muy padre, carnal, muy padre. Fíjate que hace ratito precisamente estaba haciendo stream también aquí en Nimo, la mejor plataforma de streaming, mi querido Paco Maya. Eso. Nimo.tv. Y estaba platicando con la raza y ya es que, o sea, de entre todo, como la raza ya es un poquito más honesta, más directa. Eso. Me dice, güey, pues es que tú eres el hijo de Franco. Le digo, carnal, si yo fuera el hijo de Franco no estaría aquí, güey. Sí. ¿Y sí? ¿Tú crees que yo estaría haciendo streaming, güey, para sacar un peso, desgraciado? El hijo de Franco, no. Sí, o sea, aunque ustedes no lo crean, sí, cuesta un huevo y parte del otro. Digo, oye, qué chido, bienvenidos a Nimo. Esto fue Buscando a Nimo. Qué chingón estar aquí. Ahí está el Poncho, el Paco. Ahí estamos. Bienvenidos. Oigan, pues, ¿cuánto tiempo tiene que empezamos? Porque yo vengo retrasado. Desde hace un buen rato. Desde que nací. Bueno, yo desde que te conozco. Paco Maya, ¿cómo estás? Usted, bastante bien, amigo. Muchas te extrañé, güey, te extrañé. Yo también, carnalito. De hecho, sí, la semana pasada se extrañó el buen Poncho Anda y sus narraciones de las historias inventadas. El día de hoy tenemos Peppa Creep. No mames. Peppa Creep, traemos Peppa Creep, así que estén al pendiente. Okay. Y próximamente, pues igual, hasta parece que hay un pequeño proyectito, a ver si se llega a hacer Peppa Creep, y lo vamos a estar ahí subiendo en nuestras redes. Oh, qué chingón. Imagínate, wey. Peppa Creep animada, güey. No mames. Estaría bien chingón, ¿no? Se ve chido. Entonces ahí está, a ver si se hacen las ojalá cosas. Ojalá que sí se haga. Pues bueno, ahí lo van a estar viendo. Y va a estar, y cada, yo creo que va a haber algún episodio nuevo, cada Miedosos pero Sabrosos, entonces. No mames, tampoco no la explotes, güey. A ver, no, güey, claro que sí, que trabajé. Bueno, ella no, el ilustrador, güey. Por eso, el pedo. Ya sé, por eso dije, vamos a hacer el proyecto, si se hace. Ella lo graba en una toma también. Sí, ella la graba, sí, me manda tres audios, me dice, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gustó más? Sí, ya le digo, tal, ya, y elimina los otros dos, o sea, no malgasta sus audios, güey, sí me... Me elimina los otros dos, digo, ¿qué culera eres, hija? No mames. Nada, es cierto. Los elimina, güey. Se los elimina. Capaz que sea, si se enoja conmigo, me elimina a todos. ¿Eh? Tenías historia, Joto. Ya no tienes historia, papá. ¿Cómo la ves?
Oye, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en Nimo.tv, diagonal Franco Escamilla. Gracias a toda la gente que nos escucha también en la Radio Squad, la radio independiente, en la transmisión de la página oficial de Franco y en la aplicación, ¿no? En la app de Franco Escamilla oficial. Hay mucha gente. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Ya estuvieron ustedes solos nada más? Estuvimos, ¿Ya? Sí. La semana pasada estuvo bastante bien. Ok. ¿Ya platicaron más o menos del asunto, no? ¿De qué? ¿De cómo va a estar ya el programa y así? No. No. ¿No? No. Ok, pero no les estuvieron pregunta y pregunta. No. ¿No? No. Ah, bueno, entonces hoy sí, por lo que acabo de decir. Sí, oye, espérate. Y los dos. Que yo también, estoy así, ¿a poco va a cambiar esto? Y yo como, ya me voy a ir. Sí, ya, no me quiero ir, señor Stark. Ya no va a estar ni Luis, ni un servidor, ni Paco. Pues ya no va a haber programa. Nada más está ahí. Vamos a poner, para que estén al pendientes, las cámaras. A ver qué pasa. Sola. A ver si hablan. Durante toda la noche para que estén conectados y al pendiente a ver si algo se mueve. Pues mira, en la otra plataforma, uh-huh. Acuérdate que hubo una vez uh-huh. que se quedó como solo la cabina. Oh, Simón. Y no había nadie, güey. Esa ha sido la única vez que yo dije, ah, cabrón, qué pedo aquí en la cabina de la Radio Squad. Porque nunca me ha tocado a mí, en lo particular, nada así tan exagerado aquí en la oficina más que eso. Y que yo lo vi porque alguien me mandó un tuit o no me acuerdo si un WhatsApp. ¿De qué, Poncho? Se está transmitiendo clipsito, solo. Sí. Ya chinga, y luego veo el canal y veo que se estaba transmitiendo nada. Y viste cuando como que hablaron, no sé, entró Patas y se cortó. ¿En cuanto entró Patas? Sí, ¿haz cuenta? Se ve donde se abre la puerta. Uh-huh. Y donde se ve que entra Patas, se corta el stream. Ah, chinga, eso no lo vi, güey. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que para cortarlo tienes que acercarte al mouse de perdido? Uh-huh. No, o sea, abrió la puerta, se ve donde entra. Y corta. Yo lo estaba viendo. Ah, tú todavía no chambeabas aquí, ¿verdad? No, yo lo estaba mames. Yo estaba viendo. No mames. Y tengo videos de las sillas donde se mueven. Ah, no te creas, que están en otro set. Esta silla está aquí. Ah. Así, sin nadie, obviamente. Ajá. Y esta se mueve así. Y lo sale correr para acá. Adelante. Y luego esta donde está Paquito. Se mueve igual así. Hace cuenta así. Y se recorre hacia allá. Yeah. ¿Pero era de esa misma vez? Sí, 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 o sea, se acabó Luke. Ajá. Y luego cortaron el stream, Simón. Y luego de repente volvió a empezar stream. Y luego ya se ve así solo, la cabina sola, sin ruido, sin nada. Y luego... O sea, yo nomás vi eso, ajá. Y luego ya sigues viendo y de repente empiezo a leer el chat. La silla, ya chinga. Ya empecé a fijar más. Y ya chinga, ya nada más alcancé a ver que se mueve esa. Y ya seguí viendo, todo el mundo escribiendo. Yo creo que tuvo más viewers que Luke. y todos comentando que la sigue, que la chingada. Y de repente abre la puerta cuando empezaron todos. Avisen. Y empezaron los tweets. Ajá. Entra Patas. Y donde se ve donde se abre, pum, se corta el stream. O sea, se ve que entra a la puerta y ahí corta. Ok, eso no lo vi, güey. Y luego ya me metí yo. Ya ves que ahí se quedaba. Me metí, lo empecé a ver otra vez todo. Y ya vi dónde se mueve esta y dónde se mueve aquella. No, está bien loco, está bien loco. Y bueno, pues yo no me quedo solo aquí en esta cabina. Entonces no hay pedo. Digo, a mí lo único que me llegó a pasar en esta cabina fue en la mañana, güey, cuando hacía el programa. Pero estaba así, o sea, yo estaba con madre, ay, echando despapalle. De las tres la veces cámara, que hiciste el programa. De las dos. Aquí, por cierto. Güey, estaba normal así, transmitiendo. Hasta estaba transmitiendo en Facebook. Y de repente se vio como abrieron la puerta y la volvieron a cerrar. ¡Plac! Sí. ¿Esta? Esta, güey. Sí, sí, me culé bolerísimo. Y ya fui a ver si estaba el Patas, a ver si había llegado alguien. Y nadie. Entonces, sí, es lo más fuerte que me ha pasado aquí, solo. ¿Tú a ti nada, Poncho? A mí aquí no. Ni cuando hicimos allá abajo. Ni cuando era casa. ¿Nada? No, nada. Gracias, no. Te digo que yo no tengo ese don, güey. Ajá. No, que yo no pasen cosas. Que me pasen cosas. Siempre las cosas que me han pasado con alguien. O sea, solito no, tú no estás tan... No, se me hace que el maldito, yo digo que el maldito es Paco. Entonces, yo siempre, también. Siempre lo he reiterado. Por eso, fíjate que sí me da muchas ganas de repente de jugar la famosa Ouija.
Pero capaz si yo me acabo... No mames, pues va a abrir un pinche portal y te va a tragar, güey. Oye, por cierto... a caminar en el techo, güey. Por cierto, güey, que va a salir un remake. Hoy no sé si ya salió. Pero nuestros amigos de Estado Geek, que los pueden escuchar todos los lunes de... Estado Geek. De 8 a 9. De 8 a 9. Todos los lunes. De 8 a 9. De 8 a 9 aquí en la Radio Squad y en imo.tv de Diagonal Franco Escamilla. Hoy fueron a ver la premiere de la... película, el remake de Cementerio de Mascotas. ¡Ah! ¡Qué película! No, no, ¿te acuerdas? No, no, sí, güey. Hay mucha gente que no sabe, güey, que salió esa película en los 80. Ya sé. Yo pensé que el bebé que salía... ¿Sí, sí la viste esa? Sí, sí, sí. Pensé que el bebé, el que atropellaban. Ajá. Bueno, era un niño, ¿no? El niño, ajá, ¿no? El niñito como de 2 años. Ajá. Pensé que era Draco Malfoy. Ya de Marruco. Ajá. Dije, ya. A lo mejor sí es. Porque yo dije, no, se parece un chingo el niño. Pero no, no es, porque si no tuviera no. No era. No, no era, ¿verdad? Pero ojalá, hay que esperar. Esperemos. A que nos den la reseña, uh-huh. Y obviamente pues ya esperar a ir a verla. Pero yo la neta sí confío en Cindy y en Lalo, uh-huh. Que son muy buenos, no sé cómo llamarle la palabra, reseñadores. Críticos. Críticos. De cine. Ajá. Ándale, como reseñadores. Críticos de cine y de videojuegos. Reseñadores. Los hermanos Chaps. Es correcto. Y ellos, vaya, las veces que les he hecho caso no me han fallado. O sea, que dicen, güey, ¿sabes qué? Esa no está chida y por necio voy y la veo y sí está culera. Por ejemplo, la de Dumbo. La de Dumbo me están diciendo que está buena, está bonita la película. O sea, está palomerilla. Lo que llaman está los... Está más palomerona. Ajá. Sí, no está padre. ¿Sabes yo la que muero por ver? Me cuela por otro lado. Esta. Ah, esta mueres por ver. La del Rey León, güey. La que mueres por ver. Rey León, la del Rey León. Sí, Aladdin. Quiero. Oye, pues... ¡Aladdin! ¡No mames! Eso va a estar buena. ¿Cuándo sale? Criticaron a Will Smith. Uh-huh. Pero la verdad, a mí se me hace chido. Ese güey me gusta. Es que sabes que no criticaron a Will Smith, criticaron el personaje. Pero está chido porque ya después ya vi que en un principio se ve todo culero, todo azul. Como el tipo de la caricatura. Pero luego ya después, a placer, él se cambia de... O sea, es su piel normal y de repente vuelve a salir de genio azul. Uy, ¿cuánto va a salir, güey? Ya quiero verlo. Está chido. Dije, pues sí, tiene sentido. O sea, si él quisiera, se podría convertir en... En lo que sea. Sí, cierto. O sea, ahí se me hizo chido. Mister Increíble. ¿Cuándo va a salir? No recuerdo, la verdad. Para que te echo mentira. Mister Increíble. Así le dijeron a este... ¿Cómo se llama el dueño de Juanita? El dueño de Juanita. Ah, Marco Polo. A Marco Polo. Mister Increíble. Se parecía a Mister Increíble. En la mesa. Ah, che, Mister Increíble en la mesa de Reñoña. Saludos, Marco Polo. Oye, salud. Pues, ¿qué les parece si damos ya inicio de manera oficial al programa? Porque ya le pegamos un poquito la mamada. Pero mucho. El teléfono en cabina, 8125-970624. 8125-970624. Les mandamos un gran abrazo. Esperamos su llamada. Y de igual manera, en Twitter y en nuestras redes sociales, así como en la de la Radio Squad, que es @laradiosquad, ahí nos pueden etiquetar con el hashtag miedosos pero sabrosos. Correcto, o directamente claro, sí. Pues poner ahí nuestros hermosos nombres, ¿no? Claro que sí. Igual miedosos pero sabrosos, aquí lo estamos viendo a César Álvarez, que ya publicó ahí. En Twitter. Aquí estoy escuchando miedosos pero sabrosos antes de dormir. A Da Vinci Joe, que siempre presente. Esos sonidos de bestias y cosas rechinando juntos con golpes hace que me ponga chinito. Saludos Jesús Alan, a Zuleima, que están ya presentes ahí en Twitter con el hashtag miedosos pero sabrosos. Perfecto, pues. Vámonos, hashtag. Oye, entonces ahora sí vamos a contestar la primera llamada de la noche, ¿les parece? Vamos a ver quién habla, mi querido Luis. Bueno, ¿quién habla? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Tabito, brother. Tabito. Taquito. Dale, ¿cómo estás? Taquito. No, es que sí me acordé del buen Tabito. No sé, o sea, que esté muy bien, mi carnal. Cupertino, es correcto. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Raúl de Cupertino, carnal. Raúl. Ya, sí. ¿Cómo andas, hermano? Aquí andábamos chingándole. Como, pues no hay de otra, carnal. Sí. Oye, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Pues ahí les doy una que nos pasó aquí donde trabajo. Ajá. Nos pasó el sábado. A ver. Estábamos, pues andaba así como ahorita, de normal, estoy haciendo mi rondín. Y nos llamaron de repente que, ya, bueno, como estas horas, siempre cierran el spa. Trabajo en un hotel. Ajá.
Y como esta hora el spa ya está cerrado, pues las que se quedan nomás están limpiando. Ajá. Y nos llamaron que... No, una vieja llamó, nos llamó, pues mandó un mensaje que alguien se había metido al spa. Entonces nosotros pues fuimos en chinga corriendo a ver qué estaba pasando. Y nos anduvimos buscando, nos metimos a los baños y todo el pedo. Y no, pues no, nada, nadie. Y no hay nada. Entonces ya bajamos abajo donde tienen los monitores de las cámaras. Y empezaron a revisar y se ve cómo está la vieja. La vieja con la muchacha. Está la muchacha y se mira una persona detrás de ella. Pero ella se mira normal, o sea, la toma normal. Y la persona que está atrás se mira transparente. Y es un señor con un sombrero de esos como viejitos, como de copa. Y una gabardina de 3/4. El pedo es que no tiene pies. Y la vieja dice, ellas lo miraron, pero no notaron que no tenía los pies. O sea, lo miraron que pasó, pero pasó así rápido, en chinga. Entonces ellas nunca pensaron que era, o que fue eso, ¿verdad? Como un fantasma, sepa la chingada que era. Uh-huh. Y nosotros fuimos a buscar, entramos, anduvimos revisando en los baños y todo pedo, y nunca encontramos nada, pero en las cámaras sí está. Se mira transparente. Y digo que no tiene pies. Oye, pero ¿a qué distancia estaba de la mujer? Atrás de ella. O sea, exactamente atrás de ella. Ajá. Y pero la cosa fue que pasó, y cuando ella lo miraron, fue que pasó y que iba directo hacia donde está el cuarto de los del vapor. Uh-huh. Y ellos dicen que miraron que se metió para allá. Pero ellos no se espantaron porque me dijeron, o sea, ya es noche para que se mete esa persona, pero nunca pensaron que se sacaron de una porque fuera algo así como algo sobrenatural, ¿no? Uh-huh. Y digo, nosotros llegamos en China y no había nada. Y buscamos por todos lados y cerramos para que no pudiera entrar ni salir nadie. Y revisamos por todos lados y no encontramos a nadie. Pero la persona sí está en el video. Wow. Oye, ¿y es la primera vez que les pasa ahí en el spa? No, ya vi varias veces. Aquí está mucho, la cuenta mucho de una niña que parece. ¿Pero en el hotel o en esa parte del hotel? En el hotel. ¿En cualquier lugar? Ajá. Ok. Oh, esa es la que cuentan, pero esto sí está. Eso es una más... La de la niña es más como una leyendilla que dicen señoras, las housekeeping que la han visto. Mm-hmm. Pero lo del este que nos pasó el sábado, está en el video de seguridad. Desgraciadamente yo no puedo, como digamos que me gustaría tomarle una foto o algo para poder mandar. Claro. Porque está, digamos, está el director de seguridad, está el manager de seguridad, uh-huh, está el supervisor de seguridad, y ya estamos nosotros, y nosotros prácticamente no tenemos acceso a nada. Uh-huh. Entonces nada más nos enseñaron la pinche imagen y pues así como que, ¡ay, cabrón! Sí, pues les dieron sí, chance nomás de ver. Sí, porque pues en fin, pues la persona está ahí, y lo que dicen que a lo mejor la imagen está borrosa, entonces por eso no se ve pies a la persona. Pero el pedo es que no encontramos a nadie y porque la muchacha, la que tiene el spa, y se mira completa. Oye, es que sí, pero si dejaran que ustedes tuvieran la imagen, alguien la distribuye, a lo mejor sería una de dos. Puede ser buena publicidad o mala publicidad. Uh-huh. Ah, claro. Como al hotel este, pues es que un dato que... Espero que como este, digamos que esta compañía es, pues digamos que es reconocida, no, ellos lo miran como mala publicidad. Como prácticamente no podemos... Y no, ¿para qué? ¿Para qué se arriesgan? Sí. Ahí estás, hermanito. Sí, estuvo cabrona. No, pues cualquiera hubiera echado a correr luego. Imagínate después de la foto verla. Es que el pedo es que se quede documentado, güey. O sea, sí, que quede grabado. Yo tengo que seguir entrando, pues sí, ahorita yo ando solo. Lo bueno que tú no has visto nada. No, pues no, pero pues así se siente como que... En lugar donde pasó eso, entras y como que si te da culo. Pues sí. Pero mi perro es el jale. Es correcto, carnal. Ahí estamos, hermanito. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta California. Hola, igualmente. Y aquí estamos escuchando para que nos dé más culo todavía. Órale, hermanito. Dale, hermano, un abrazo. Cuídense. Cuídense. Abrazo, cuídate mucho. Bien, bro. Ahí quedó. Fíjate, Paco, voy a tratar ahorita de buscar un video, güey. Simón. No sé si ustedes ya lo vieron. Imagino que sí, porque las personas del chat, pues, les gusta este tema y... Y pues también estando en casa y la chingada, pues puedes ver muchos videos, ¿no? Fíjate que eres un video de un hotel, precisamente. Ajá.
en el que como que se empiezan a escuchar ruidos en un cuarto de hotel y le llaman a la seguridad. Primero va las personas de limpieza, ¿no? El housekeeping, que como decía ahorita. Ajá. Nuestro housekeeping. Housekeeping. Y les tocan, están toque y toque porque se oye un desmadre en el cuarto. Pues no. Entonces le hablan a seguridad para que vayan y pues ya abran la puerta y toquen y de qué, pues qué pedo, cállate el hocico, ¿no? Entonces van los de seguridad, no me acuerdo exactamente los pasos, ¿no? Pasos más, pasos menos, porque luego van a decir, ah, pinche mentiroso. El caso es que es lo que más o menos me acuerdo. Ahorita lo voy a buscar. Llegan los de seguridad, creo que abren el cuarto, creo, o estoy diciendo que creo, y pues no hay nadie, güey, en el cuarto. Pero se dio un desmadre, güey. Y luego ya no me acuerdo si llega la policía o era con estos güeyes nada más, pero que se vuelve a escuchar el desmadre, por eso ya le hablan a la policía. Sí. Y llegan y no hay nada, güey, pero se escucha como si estuvieran tumbando paredes, güey. O sea, yo no sé si había, ¿cómo se llaman? Huéspedes en los cuartos contiguos. Ajá. Pero si sí había, pues yo creo que ellos han de haber sido los que reportaron todo este desmadre. Sí. Pero ahorita lo voy a tratar de buscar, igual lo ponemos aquí en Nimo. Iba a decir otra cosa. En Nimo. Y para que lo vean, y pues también mientras, para que lo escuche la gente, porque también tiene audio, güey. Entonces, para que lo podamos escuchar, ¿date? Tenemos una llamadita. Vámonos. Vamos a ver quién es pa' aquí. Buenas noches, ¿quién habla? Alex Luna. Pues sé que era el cuervo, güey. Alex Luna, ¿de dónde nos marcas? Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, Alex, ¿cómo estás? Un saludo hasta allá. Pues bien culón, pero aquí andamos. El chiste que andamos aquí. Un saludo hasta allá. Oye, a ver, platícanos tu historia. Pues mira, esta historia sucedió hace como 3 años. Uh-huh. Mi familia y yo fuimos al Real de 14 allá en San Luis Potosí. Ah, Simón. Entonces, de cuenta que pues una de las noches salimos a un bar que está ahí. Y saliendo como a la 1 más o menos, camino al hotel que está cerquita de la placita y todo eso. Haz de cuenta que por el túnel, no me acuerdo si se llama Hogario o algo así. Ajá. Se miraba un señor caminando. Entonces, haz de cuenta que a esa hora pues todos están dormidos. Y entonces pues se nos ocurrió, pues ya andábamos medio pedos, acercarnos a ver quién era. Y cuando nos acercamos, de cuenta que el señor se metió al túnel. El túnel es entrada y salida de carros. Ajá. Y pues nos acercamos al túnel, empezamos a flashear y ya no estaba nadie. Y luego, lo peor para mí, para mi mala suerte, fue que cuando estuvimos durmiendo en el hotel, yo estaba dormido recargado a la pared. Entonces sentí que alguien me tocó el hombro. Ajá. Y pues cuando volteé, pues no mames, pues la pared, ni modo que la pinche pared me toque el hombro. No manches. Y pues ya no he querido volver a ese pinche lugar. No, pues ¿cuál? Si al sentir que alguien te está ya tocando, sí, y que no tienes ni idea. Llévate una cámara. Llévate una cámara. Y la vironga. Y un chorro y la... Ya sabes, ¿no? Ahí estás, carnal. Oye, muchas gracias por marcarnos, como siempre. Gracias a ustedes. Abrazo, carnalito. Cuídense. Estás bien, gracias. Ahí está la llamada. Oye, encontré el video. Ahí está, a ver, dale. ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué podemos hacer para poderlo escuchar y ver? Ahí nada más le vas a poner play. Nada más dame un segundo. Ok. Y déjame lo pongo a la gente para que lo vea. Ya le cambiaste la... No, tengo que cambiar la escena, ¿no? Primero. ¿Cuál escena es? Escena 4. No, dice video. Videos. Esa, mira. Ahí está. Entonces aquí lo pongo... ¿Así? Eso es. Ahí está. Tú me dices. Puedes dar play. Ahí va. ¿Te escuchas, enano? Sí. Ok. O sea, hay reportes de que están gritando desde dentro del cuarto, el cuarto 209. Dice, Amy, ya van para allá. ¿Viste?
¿Usted? Ay, sí, espérate, John, vamos a hablarle mejor a la policía. No manches. ¿Y este güey va a entrar? Sí, le valió madre, entró solo. Güey. ¿Cuántos puños? Güey, siempre mueren en las películas de terror. Va a salir hecho la chica. ¿Salió algo, viste? No. Sí, como una sombra, como una luz. Sí. Se vio como una sombra. Ay, yo no contesto. Dice que todos los muebles están como desmadrados, como volteados. ¿Sí? La regadera está abierta. Dice, pero no hay nadie dentro del cuarto. Y no cerró. Y la alfombra también está. Ve la luz, ve. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no mames! Yo no me di cuenta de eso. Sí, güey, no mames. Ve. Ajá, la. Wey. Qué cabrón. Y ahí se ve donde una imagen sale del cuarto. Para todos los que están escuchando en la Radio Squad. Sí. Yo pensé que era como de que había alumbrado hacia afuera el tal John. Creo que la luz te puede. Sí, pero como confundir. Y no, el güey está adentro y se ve cómo sale esa sombra, güey. La sombrilla. Sale del cuarto, güey, no mames. Y luego de ahí se ve donde la lámpara parpadea. Ok, todo ese pedo yo no me había dado cuenta, güey. Ahí pasa. Y la lámpara desde el lado izquierdo, que está en el pasillo, empieza a parpadear. Cabrón, güey. No mames. Ay, me gusta ese pedo como para poner videitos así también ya en el programa, güey. Así que mándanos sus recomendaciones de videos que hayan visto chidos. ¿A dónde, Poncho? ¿Al WhatsApp o a Twitter? Pues en Twitter está bien, güey. Lo podemos revisar en Twitter. En Twitter, mándenos el Twitter. Uh-huh. En arroba la radio squad. Que también, el WhatsApp se puede, 87. Pero. Pero sí, no, pero este es momentáneo y el Twitter lo podemos estar checando todo el tiempo. Exactamente. Mándenos a cualquiera de nuestros Twitter. Algunos videos que ustedes hayan visto así perrones. Hasta vamos a comentar aquí hasta. Hasta el de Facundo, güey. A mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? ¿Cuál? El de la niña, que es una niña como de 2 años, uh-huh, que está en el panteón y que está y que va saludando a alguien. No mames. ¡Oh, sí! ¿No está visto? Y se ve que es de día, no se ve es que día, sea... Wey. Ajá. Y que va ahí saludando y se detiene todavía. No mames, está como... Sí, porque esto es así, se voltea completamente hacia donde está, ajá, lo que sea que esté viendo. Y se voltea y todavía le hace así de que... ¡Hola! No, oh, ¿cómo vendrá no, ese? No mames. Yo, ¿No lo has visto ese? No. Cuando se trata de niños, güey, no, yo me cago. ¿Cómo vendrá, güey? Deja de ver. Pero bien. Pues yo, por ejemplo, el otro le puse Fantasma Hotel y salió de pedo. A ver, niña saludando de panteón. Niña saluda fantasma, no sé. Ahí está. Niña saluda fantasma. Niña. Ya sé, niña. ¿Y si sale ahí en YouTube o dónde está? Lo estoy buscando en YouTube, pero... Mi niña bonita. No seas mamá. No, bueno, se ve. Mi niña bonita. Fantasma en panteón. A ver, y sale otro. A ver, déjalo buscar. Sí, aquí estabas, decía. Buscando. Buscando, imagen. Searching. Ahí está. Ah, ahí está. A la tarde, base me estaba enseñando. La. Ahí está, el segundo. No, me estaba enseñando un cortometraje que está haciendo para como trabajo final de su escuela. Ajá. De terror. Hijo de su pinche madre, me enseñó unos segundos y me sacó un pedo. No sé cómo va a terminar esa madre. ¿Por qué, güey? O sea, porque da miedo. O sea, es como suspenso. Ajá. Pero lo parte que me enseñó no es tanto que te asuste, sino que pinche base le metió tanto acá sonidos y pantallas y tomas y... Que le quedó tan chingón que te metes en el video y de repente suena algo y ¡hijo de su pinche madre! Brincas, güey. ¿Neta? ¿Está muy chido? Sí, le quedó muy chido. Entonces,
Voy a esperar que lo termine, que lo entregue y ya después que... Que lo robamos, ¿eh? Que lo robamos a la chica. No, no, que verlo completo. Pero sí me sacó un pedito y nada más vi así que unos segundos. Órale. Mira, ahí está, güey. Ahí está, bebé. Mira, lo pongo, tú me dices. Sí, dale. Me va. Hey, nena. Nena, dijo. No, niña. Pinche mamácula. No. Aplícala de todos. No, no hay nada. Vámonos, vámonos. Nena. 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 No mames. No mames. No hay nena, no hay nena. No hay nena, cállate, abros. Mira. Mira. No hay nena, no hay nena. ¡Oh, no mames! No me acordaba no, de eso. Mamón. ¡Verde! No mames. Ahí va, para los de radio. No, no seas mamón. Dice, se escucha, pero hay que ponerle atención. Dice, tú ya me encontraste, ¿verdad? Niña, tú ya me encontraste, ¿verdad? Mira, vamos a ponerle atención. Nena. No mames. Bebé. Bebé. No mames. No mames. ¡Ah, su! No. El último es el que escucha con madre. Tú ya me encontraste. No seas no mames. No. Chingas a 20. Yo hubiera aplicado la misma al papá. No hay nada y córrele a no la no hay nada, cállate. No, voltea, veme. No, yo me regreso. Y no, aquí no hay nada, vámonos. Verde, güey. No me acordaba yo del, de eso. Del verdad que tú me encontraste, no mames. No me acordaba de ese pedo, güey. No mames. Como dijo por ahí. Wow. Digo, habrá que ver, pero mientras sean para hacer manzanas, güey. Sí, no manches, así te sacan chicas a 20. Está cabrón. Uno, te cagas. Esa es que yo no ahí. Me acordaba de ese pedo, güey. Cuando dice, tú ya me encontraste. Ay, hijo de puta. Hijo de su pinche. No mames. Ay, güey. ¿Nos quedamos así con qué? Sí, güey. Mira sí. Qué pedo, güey. Pero bueno, entonces ya saben, manda que nos pueden mandar sus videos. O sea, no de ustedes, sino de. Sí, de miedo. De miedo. De miedo. O si les pasa algo a ustedes que ustedes vean, pero que si hay algo chido. Nos lo mandan y ya nosotros lo reproducimos acá y ya lo criticamos. Ya lo criticamos, ya es bien. Lo reseñamos. Oye, Bonchito, pero a ver, hace rato nos quedamos, este güey y yo como con cara de ¿qué va a pasar ahora? Ah, sí, no dijo. Y me dijiste, vamos a explicarles. Nos dejaste con la riata adentro. Ahí. Ah, ok. Mira ese fantasma, está bien. Está feo el fantasma. Está bien. Está normal. Está transparente. A mí se me hace que es falso. Es fake, sí, es fake. Es como el otro día que era, me llamo Humbercindo. Oye, no sé si sea momento, muchachos, pero yo sé que ya mucha banda ha preguntado, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Nadie ha preguntado? No, preguntas están extrañas, todos ahí. ¿No hay preguntas extrañas? Entonces nos esperamos a que haya preguntas extrañas. Ahora sí que, usted es mi patrón, yo nomás soy un peón. Es que yo dije, ¿sabes qué? Me van a tupir de preguntas hoy en miedosos, por eso estaba con ese pendiente. Pero pues si no han preguntado, pues ¿para qué le movemos? ¿Para qué le rascan? Exactamente, mejor no hay pedo, no pasa nada. ¿Qué está pasando? Hay una llamadita. Había una llamadita, no alcancé a contestar. Hay una llamadita. Oye, a ver. El Franco, para la banda que está ahorita que es nueva, que no había estado en el stream, o aquella banda que no es nueva, pero pues nomás le gusta estar cagando el palo.
Este, sí. Franco Escamilla tiene como 2 años que no está en este programa. Sí. No mames, ¿está bajando la luz? Sí. ¿Sí? Ah. Sí, parpadeo. Ir a estar otra vez. No seas mamón, Paco. Ah, ¿yo por qué, güey? Siempre son los negros. Ah, no, esas culeras en una película de terror, el negro muere primero. Tú ya me encontraste, ¿verdad? Tú ya me encontraste, ¿verdad? No. ¡Va a venir! ¡Ya va a venir! ¡Ya me encontraste, ¿verdad? ¡Ay, me encontraste! Oye. Y lo nada más va a escuchar. ¡Ahora! No sé, güey. A ver, ajá. Para que estén los pinches cagapalos horribles de esos culeros que vamos a seguir aquí, putos. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No sé, güey. Nadie te está diciendo nada, ¿no? Estamos diciendo que pues, Franco ya tiene muchos años. Ah, no muchos años, pero pues ya van a ser 2 años o año y medio que él no está en este programa. Programa que ininterrumpidamente se ha transmitido durante cada miércoles. Ajá. 2 años ya. Ajá. Y bueno, no es para molestarlos, ni para que ustedes se enojen, ni viceversa. Pero pues para que sepan que pues Franco no aparece en este programa, que es Miedosos pero Sabrosos. Y por eso Edivar dice Radio Squad. La radio independiente. Como título está la Radio Squad, para que contemplen que está escuchando programación de la Radio Squad que pertenece el señor Franco Escamilla. Exactamente. Ah, Paco, estoy haciendo stream de un videojuego. Ajá. Yo me gustaría que si tuvieras tiempo, oportunidad, me acompañaras, porque yo creo que contigo sería mucho más fácil. Jalo. Pues resolverlo, jugarlo y varias cosas. Fíjate, ¿conoces tú la franquicia de Tomb Raider? Sí. ¿Te acuerdas? Lara Croft. Sí, Lara Croft, ajá. Este videojuego que estoy jugando yo, ese se sitúa en México y en Perú. y no me acuerdo dónde más. Ah, sí. Y en Belice. No, es chido, chido. Es en México y en Perú y en varios lugares más. Uh-huh. Pero vas investigando, vas llegando a ciertos lugares. Y vienen códices mayas, güey. Ah. Entonces, a lo mejor la banda me estaba insistiendo mucho de que, no seas pendejo. Dile a Paco que te acompañe no vas a tener que andar esperando. A lo mejor sí es como Harry Potter, que puede hablar, ¿cómo se llama? Parse, ajá. Y yo, pues, puedo, sin saberlo a lo mejor, codificar algo de ahí de los... Oye, imagínate, güey, que ves un monolito, una madre esa. Ajá, sí. Que se le quede viendo y la pinche retro. Así como cuando de repente viendo cabezas caer de las pirámides. Yes. Imagínate, pinche Paco. No, imagínate, güey. Ahorita se empieza a levantar y empieza a hacerle así. A bailar y llueve adentro del cuarto nada más. Oye, ya le estamos pegando mucho la mamada. Sí, es que, güey, acuérdense que nuestro mecanismo de defensa es reírnos y decir pendejadas cuando así nos culeamos un poco. Güey, esta manera de estar viendo los videos me gustó, güey, para que... Está chido, güey. Para que lo vea. Está chido, porque hay cosas que no conocemos y no hemos visto nosotros. Pero depende mucho también de que la banda nos mande videos chidos. Sí. Igual que sus historias a miedososperosabrosos81@hotmail.com. Que el día de hoy hay historias. Y también estamos ahí por Twitter. Un saludo a Perla y un bajo... Perlita y un bajo Reta. Un saludo a Paquito, a Poncho y a mí. Un saludo para ti. Muchas gracias por estar escuchando la Radio Squad. Y a mí misma, dice. A mí misma. Del futuro, dice. Y a Andrés Pérez, que también ahí está presente. A toda la banda, recuerden poner hashtag Miedos Pero Sabrosos y arrobar a la Radio Squad. Arroba Paquito y un bajo Maya y arroba Poncho de Anda. 87. Y a su servidor, soy Luis Coria. Arroba soy Luis Coria. ¿Sabes qué? Ahorita, antes de rápido, ajá, que vas a invitar a Paquito, yo extraño los que hacías con Paquito. Estaban chidos. Los de disparar y que... Ah, estaban bien chidos. Pero estaría perro que le pusieras un reto. Ah, pues ahí ponía retos. Sí, nos hacíamos retos. Pero yo tengo una máquina de toques. Ah, bájalo. Te la puedo prestar. Y ya habían dicho, ¿no? Chido, no, pero esa Ari es quien tiene otra. Otra, para... Ya nos debemos esa grabación. Ajá. Es que quedamos un No Me Digas, no sé si supiste. No. Quedamos un No Me Digas, que íbamos a hacer un No Me Digas de peda. Ah, sí, pero que al final no... Pues bueno, no se ha hecho porque pues Ari no ha tenido chance de estar.
ni yo tampoco, güey. Sí, no estaban. Sí, ya. Pero bueno, ¿qué te está diciendo? Ah, el de los retos, estaría padre. Fíjate que la verdad es que no he tenido chance, güey. Sí, has andado bien ocupado. No, ahorita vas a estar aquí algunos ahorita nos días. Vamos hasta el lunes. El lunes nos vamos a CDMX y luego ya comenzamos gira. Ah, va. Pero ahorita el fin de semana, pues voy a estar aquí. Ya se agradece, güey, estar un fin de semana aquí, cabrón. Pero bueno. Estar con la familia un ratito. Oye, también te vas a leer una historia. Va. Ahí está, aquí en mi dos. ¿Ya la leíste o estás? No, esta ya la había leído. Está chida. Es que hay una que mandaron al correo que grabaron el audio. Entonces, ese sí no la he escuchado, ¿para qué los voy a mentir? Y esta parece buena, así que mira. Si quieres, acuérdate que la tienes que mover tantito para que no se te bloquee la mano. Simón. Dice Julio Martínez, men, yo soy electricista y les puedo hacer una máquina de toques bien perra. Ah, pues bueno, va a poner sí la pinche poner máquina de soldar. Así una batería de carro, güey, sí, en vez de pila normal de las cuadradas. Esta es comprada ahí en una tienda. Una pinche Caterpillar, güey. Ahí está. Acuérdate que los días que andan moviendo se va a bloquear y va a perder. Sí, lo que no entiendo es... Ah, no, güey, no mames, me sacaste un pedo. Dije, ay, perro, ya traes el iPhone X. No. Ay, ¿cómo te quiero, pinche padre? Saludos a miedosos pero sabrosos. Soy Miguel Ángel y esta es una historia un poco larga, pero ojalá les guste. Desde que era pequeño siempre me sentí observado en las noches. Sentía que algo estaba ahí viéndome, acechando. Todas las noches despertaba de madrugada y sentía la misma presencia. Noche tras noche. Para mí era algo habitual, sin embargo, no deja causarme desconcierto. En mi cumpleaños número 20, mis padres me dejaron ir a acampar a un parque con mis amigos, Jesús y Alonso. Era una zona turística con cabañas y zona de fogata. Compramos cervezas y llevamos carne para asar esa noche. Llegando al parque, desempacamos y decidimos salir a caminar para conocer el terreno. Apenas saliendo, una señora nos tocó la puerta ofreciendo unas golosinas y pais. Nosotros con prisa le dijimos que no, que pensábamos salir y que no había tiempo. Al salir de la casa nos dijo, sí, es mejor que salgan ahora, las noches son muy peligrosas por aquí. Eso me inquietó bastante. Estuvimos caminando por el parque y se nos hizo noche. Camino a la cabaña donde nos hospedamos, había muchas luces. Sin embargo, algunas no funcionaban correctamente y otras titilaban. Así que decidimos encender unas linternas que teníamos con nosotros. Escuchamos un ruido en unos arbustos cercanos y decidimos apretar el paso. Escuchamos algo gruñir y salimos corriendo, pensando que era algún tipo de animal. Y efectivamente, al mirar atrás vi que era un perro negro, pero más grande y robusto de lo normal. Y con ojos rojos. Llegamos a la casa y mientras uno abría la puerta, los otros dos vigilábamos que el perro no nos siguiera. Estaba a la sombra de un árbol como esperando. Cuando mi amigo pudo abrir la puerta, sale otro perro de un lado de la casa, similar al que vimos atrás. Empezó a morder a mi amigo y por el miedo decidimos correr. Corrimos en dirección a la camioneta para salir del parque, pero el primer perro salió corriendo en dirección hacia ella, rompiendo las lámparas que teníamos en el camino. Mi amigo llegó a la camioneta e intentó abrirla, pero el animal lo embistió con toda su fuerza. Este comenzó a morderlo mientras mi amigo gritaba. Yo me quedé quieto, pues ya no sabía qué hacer. Mis amigos estaban al acecho de esas bestias y yo sin refugio donde esconderme. De pronto sentí la inquietud que cada noche sentía, cuando sentía la presencia de algo en la oscuridad. En ese momento esas cosas vinieron hacia mí. Yo no quería verlas, así que resignado apagué mi linterna y cerré los ojos. Sentí un frío escalofriante pasar por mi brazo izquierdo y escuché que los perros se detuvieron a gruñir frente a mí. Escuché unas palabras en un tono oscuro y sombrío. Cuando miré de nuevo, los perros estaban quietos, dando vuelta y yendo de regreso al bosque. Yo me quedé quieto mientras desaparecían entre los árboles y arbustos. Sentí un escalofrío por mi brazo derecho y después pude moverme. Corrí a ayudar a mis amigos. Algunas semanas después, despierto de madrugada como de costumbre, pero esta vez me levanto de la cama y con el cuarto completamente oscuras, digo las palabras. Sé que estás aquí. Tú me salvaste.
seas lo que seas, gracias. Me disponía a dormir cuando un escalofrío recorre toda mi espalda y con el mismo tono de voz, sobrio, oscuro, escucho en mi oído una palabra: cadejo. ¿Qué es cadejo? ¿Qué vergas es cadejo? Ah, hijo pendejo. ¿No? ¿Qué es cadejo? A ver. Cadejo. Wikipedia, guíanos en tu sabiduría. Wikipedia. ¿Cadejo? Ay, qué cadejo eres. Pues te decía que si ya la habías leído, pinche enano. Ya había leído esa. Está buena, Paco. Animal no sé. Cuadrúpedo. Fantástico, que según la tradición popular se aparece en la calle durante la noche a algunas personas para asustarlas o llevárselas. Ah, es como un lobo. ¿Por qué eres un lobo? Pero no entendí, güey. Cadejo, o sea, vaya, le dijo soy que yo. Eres, ajá, sí, como que soy yo te estoy cuidando. Uh-huh. Oye, ¿pero es inventada? Sí. Ok, está bonita. No, o sea, es que todo me gustó, güey. Sí, pero el último es cadejo. Que es una leyenda. Ok, es que la neta, toda la historia me gustó, pero el final me quedó como o sea, ¿quién no sabe? No sabíamos. Me quedé como que, what the fuck. Ahí en Twitter mandaron otro video, que es un perturbador video. ¿En dónde tomado te lo mandaron? En las Filipinas, en Twitter. ¿Y cómo se llama? O sea, ¿lo puedo buscar en YouTube? Sí, claro. Es que no lo quiero abrir en mi celular, porque... Sí. Porque me gasta datos, Me gasta datos. No, okay. Además, así viene el perturbador video tomado en Filipinas. Ah, pues es el de la niña, ¿no? ¿Cuál? No, ese de la niña sí está. Me dicen México, aparte, güey. Es en México, ese. Mira. ¿Filipinas? Uh-huh. Te ponemos unos de Dross, no hay pedo. Pues es de Dross. Ah, chinga, sí es de Dross. Ok, pues bueno, ni pedo, pero... Pero ese no lo va a poder subir a YouTube, ¿no? No. No, te lo van a... Es que Dross es bien bañado. Pero mira, aquí tengo el mismo video y dura menos y no es de Dross. Ah, bueno. Mira. Ahora sí, ponlo. ¿Listo? Tú me dices. Dale. Espera. Ahí vamos. ¿Por qué? Ah, no, sí. Está bien. Es que si le subes mucho, no se traba el stream. ¿La calidad, dices tú? Sí. Ah, ok, la voy a poner en 720. Yo digo que menos, pero bueno. Ahora vamos a ver. Ah, mira, ya cargo. Es que dura 2 minutos. Ya. Esa es la rolilla que ponía Tabito. Sí. Pues no se ve nada, güey. ¿Atrás? ¿Cómo se mueve? ¿Qué? ¿Se mueve qué? No veo nada. ¡Ah! ¿Qué? No es cierto. ¿Esa sombra blanca? ¿Qué? ¿Esa sombra blanca que sale de la puerta? No veo ni madre. ¡No veo nada! No se ve nada, güey. No se... Ahí. ¿Qué? Pero no sé si es sombra blanquita. Está ahí. Eso que sale más allá. Estamos flotando atrás del árbol. Ese cuadro. ¿Esto? No, arriba. No veo ni más. Chinguen a su cola 1000 veces seguidas.
Y que dieron... ¡Ven a su madre! Monsigar, chingas a 20, carnal. Es más, déjate baneo de Twitter ahorita. Se me salió poquita pipí. No, mames. Hijo de puta. Lo que tiene que ver siempre... Parece que la música ambiental, güey. Sí. Hijo de topín. Que no se ve nada, güey. Hijo de su perra, man. Lo bueno que aquí no hay clips, porque si no hubieran visto mi cara así deformándose. Sí, güey. Sí. ¡Ah! No mames. Todos nos asustamos, güey. Sí estuvo culero. Sí, la neta sí. Güey, yo dije, ¿qué pedo? Es que, ¿sabes qué pasa? Como no estaba pasando nada. Todos como estábamos que, sí. Como que te clavas clavando. Te clavas más, tanto, por eso la gente... Sentí así como cuando te cortas con un cuchillo que sientes la sangre fría. Así. Ah, no mames. Sí. Pasaron de chorizo. No, sacaron uno, no, varios. Oye, güey, vamos con otra llamadita. Dale, a ver quién nos... Sí. A ver quién nos llama. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Heidi. Sí. ¿Cómo estás? Ay, hasta que me contesta. Discúlpanos. ¿Desde dónde nos llamas? De Veracruz. ¿De Veracruz? ¿Del mero puerto o de dónde? No, soy Martínez de la Torre. Martínez de la Torre. Ah, qué rico, pues ole. Y naranjas, y mandarinas, y limón. Sí, pues lo dijo. Ok, dije, ¿qué esperas? Se me está albureando. No, es que dije... No. Qué rico el pozole de Martínez de la Torre, rico. Okay, verde. Okay. ¿Sí o no? Sí, está allá, ¿no? El pozole verde. No. Ah, entonces no. Entonces lo vendieron, lo venden con fraude y dicen, oh, pozole estilo Matías de la Torre. Aquí es la capital del cítrico. Y qué rico los limones, de ahí. muy buena esa. Oye, Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Es una historia de mi ahijada. A ver. Y es algo que me pasó. Ajá. Mi ahijada en ese entonces tenía como 3 añitos. Ajá. Y yo estaba cuidando a mi abuelita. Entonces mi comadre me dice, oye, cuídame a la niña un rato. Y yo, bueno, estoy cuidando. Pero las niñas normalmente se ponen a jugar y hablar así solitas, que están jugando que a las secretarias y así. Y pues la niña estaba jugando ahí. Y pues yo dije, no, pues está hablando ella con sus clientes, ¿no? Y nada más de repente viene y me toca y me dice, oye, es que tu tío quiere hablar contigo. Y yo así de, ajá, sí, yo dije, ajá, sí, la niña está hablando, no, no, mal. Y yo dije, ¿qué? Mi tío, y hace un mes de eso, pues mi tío había fallecido. Entonces le dije, ¿qué me dijiste? Y me dice, ay, porque me dice tía madrina, es que tu tío quiere hablar contigo, dice que te quiere mucho y que lo perdones y que cuides mucho a mamá Petrita, que era mi abuela, la que yo estaba cuidando. Y yo así toda verde, azul, morada, de todos colores. Uh-huh. Y le digo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Y saqué una foto donde están todos los hermanos de mi mamá, mi abuelita, y le dije, a ver, ¿quién te habló? Y sí, me señaló a mi tío, y pues ella, pues no lo conocía. Y yo así de, ¡ay! No, lo veré a mi comadre, y yo, ya ven por tu niña. Ajá. ¿Y tú no lo viste? No, yo no vi ni escuché nada, pero la niña siempre ha, ha sentido ese tipo de cosas, y luego la espantan y así. Oye, ¿cuántos años tiene tu sobrina, dices? Ahorita tiene 10, por eso fue cuando tenía 3 añitos. Oye, fíjate que eso mismo pasó con mi hija, que veía a mi papá. En este caso, pues ella veía a su abuelo y decía que hablaba con mi papá. De hecho, o sea, sí me espanté muchísimo, pero dije, bueno, es mi tío. Y tenía, la verdad, tenía muy poquito, que acababa de fallecer. Uh-huh. Y pues lo único que hice fue prender una velita y decirle, vete tranquilo, yo voy a cuidar, porque su mamá estaba en cama. Okay. Entonces yo le dije, tranquilo, yo voy a cuidar a tu mamá, no te preocupes, pues una oración y nada más. Pero sí, como al año falleció mi abuelita. Okay. De hecho, yo soy médico y pues sí, hay muchas historias ahí en el hospital. Ajá. Es decir, muy, muy pesaditas, pero a mí me tocó pasar una
cuando estaba yo haciendo mi internado en el hospital, pues estaba una señora muy, muy mal. Ya sabíamos nosotros que el paciente de la 24 a la 26, la cama 24 a 26 son pacientes graves. Normalmente están cerca de del cuarto de la mipera, del cuarto de los internos, y cerca de la central de enfermeras, para que si pasa algo malo, luego, luego vayas a atenderlos. Okay. Entonces, pues nos hablan, ¿no? Que cayó en paro, doña... No recuerdo el nombre de la paciente, pero normalmente siempre les digo por su nombre. Ajá. Y pues ahí vamos todos los internos, porque no teníamos médico internista. Éramos puros médicos internos en la noche y el de urgencias. Entonces le dijimos, háblele de urgencias, y pues reanimando a la paciente, haciéndole RCP. Salió de un paro, pero cayó otra vez y ya no la podíamos sacar. Obviamente sacamos a los familiares de la habitación y les dijimos que ya habíamos tratado de salvarla, pero que ya no se podía hacer más. Y ya, pues ellos entendieron muy bien. Al otro día que estábamos entregando la guardia, nos estaban regañando que porque no, que no hacen esto. Y nos llegó la señora, oiga, es que quería hablar con su compañero, el que estaba todo vestido de blanco, hasta con corbata blanca. Y nosotros así de... ¿Cuál? Ah, pues seguro era chiquito, era un compañero que nosotros teníamos, así de apellida, así de apellida. Ok. Dije, ¿Paquito? Imagínate que iba a apellidar a chiquito, Maya, Maya chiquito. No, ¿te imaginas? Doctor chiquito, o sea, era muy raro. Entonces, y nosotros, no, pues hacia chiquito, y yo, no, pues ahorita viene señora. Entonces, llegó nuestro compañero, la señora estaba parada ahí en la central viendo cómo nos regañaban. Y le digo, no, pues ese es el compañero, señora. Y dice, no, no, él no es otro compañero. Y nosotros así de, no, pues es que no puede ser otro porque solo estábamos nosotros cinco en la guardia. Y le señalé a mis compañeros que estábamos entregando guardia. Dice, no, es que no era ninguno de ustedes. Dice, fue un compañero que cuando ustedes estaban haciendo el RCP a mi mamá, pues se hincó a orar por ella. Y nosotros así de, pues nadie se hincó, pues nosotros estábamos ahí... haciendo todo el show, rescatando a la paciente, pues no vimos a nadie que hiciera eso. Y normalmente cuando estás haciendo ese tipo de, pues de maniobras, si ves a alguien hacer eso, pues te extrañas, ¿no? Pero no había nada de eso. Y estaba nuestro jefe de enseñanza y nada más se nos quedó viendo así como que... fue el único que habló, porque todos nos quedamos blancos, morados, azules, todos colores. Y dijo, no, señora, ese doctor ya se fue, pero nosotros le damos las gracias por usted, no se preocupe. Ah, ok, muchas gracias, les agradezco todo por mi mamá. Y nosotros decimos, no había nadie, o sea, no era nadie. Sí, siempre cuentan las historias de hospitales, ¿no? Que hay muchos personajes que siguen ahí, ahora sí que deambulando y ayudando a toda la banda. Sí. Y normalmente todos los pacientes, ya, sobre todo los más graves, siempre los de esas camas, la 24, la 25, la 26, siempre te decían, oiga doctora, calla a sus niños que están ahí, o están tocando la ventana. Yo así de, ¿cuáles niños? Si yo estoy en pediatría, y en pediatría solo tengo recién nacidos, ¿no? Entonces como que, ¡ay! No, qué loco. Sí, súper pesado. Sí. Lo que debes de hacer es llevarte una camarita, así como que en la chamarra. Una GoPro. Y en la camarita. Lo voy a aplicar. Y en la noche es ponerte a grabar. No, una de esas de pluma. De esas de pluma de espía, ¿no? De hecho, había una compañera enfermera que sí tenía una foto de una enfermera que estaba detrás de ellas en una, así una selfie. Ajá. Y pues atrás había una ventana y pues ahí era un segundo piso, no había nada del otro lado. Ya para nos andaba enseñando, sí, y nos lo andaba enseñando a todos, y yo así de, sí, sí, pasan muchas cosas en el hospital, y sobre todo, pues hay mucha gente muere ahí. Sí, no, bien. Sí. Ahora sí que no sabe si ya se fue el alma o no. Sí, sí, está pesadito. Ay, qué bueno que me contestaron, ya había hablado como 1,000, 8,000 veces. Pues, qué padre que entró, pues nos vas a mandar unos cuantos limones. Y muy buenas historias. Y consigo un pozole. Y voy a decir que es pozole de Martínez de la Torre. No, el pozole me lo vas a invitar tú, porque tú eres el que está bueno. No sé de dónde lo vas a sacar. Ah, pues. bueno. Ay, se nos cortó la verdad. Oye, gracias, ¿eh? Gracias por marcar. Sí, un abrazo. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.
Ahí quedó la llamadita, muchachones. Oye, tenemos una historia. Dale. Que dice, y dice negritas. Dice, dale, historia dale, verdadera. Dale, dale. Oh. Vale. Oye, ¿tú crees que prohíban las letras negritas? De la gramática. Por negritas, ¿no? Racismo, güey, para evitar el racismo podría ser. Historia. Imagínate que ya no diga letra negrita, ¿no? Imagínate. Letra. Afroamericana. Letra morenita. Letra morenita. Letra movimiento naranja. Letra resaltada, así no. Oye, historia verdadera. Muy terroríficas noches, muchachos. Mi nombre es Gilberto Ángeles, oriundo de la ciudad de Aguascalientes. Esta es la historia que le pasó a mi esposa hace algunos años, pero es totalmente verídica. Ella entró a trabajar como secretaria en una preparatoria. Omitiré el nombre para que no le rasquen los huevos al león, como dicen ustedes. Esta prepa se encuentra en una colonia muy vieja de la ciudad llamada... No mames, pues estás dando la colonia. No creo que haya más prepas por ahí, ¿verdad? Llamada Barrio de la Purísima. Lo curioso es que el puesto era demasiado bueno. Era un trabajo sencillo y muy bien pagado. Lo que se le hizo algo extraño, pero lo dejó pasar. Ella empezó a notar que le movían las cosas de su escritorio. Dejaba sus pertenencias en un cajón y aparecían en otro cajón o incluso en los cajones de otros escritorios de otros compañeros. Aparte, varios alumnos le preguntaban que si no le daba miedo llegar tan temprano, que si no le pasaba nada raro por la mañana, por lo que se le hizo algo extraño este tipo de preguntas de los alumnos y maestros. Algo no estaba bien en esa escuela. Un día por la mañana llegó un poco más temprano de lo habitual, por lo cual la calle se encontraba sola y el encargado de intendencia no había llegado. Así que decidió entrar a la preparatoria sin esta persona, para prender las luces y recibir a los alumnos. Como es una casa vieja adaptada a escuela, los interruptores de la luz estaban un poco lejos, estaban en el patio central. Así que se animó a entrar con la penumbra de la luz de la calle y sola. En ese momento, ya dentro de la escuela y con poca visibilidad, ya que todo estaba muy oscuro, escuchó varias voces provenientes del patio de la escuela, voces de varias mujeres que al unísono decían: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi esposa, al escuchar esto, corrió rápidamente hacia la salida de la prepa y escuchó otra voz, esta vez de un hombre. Esta voz venía de lo más profundo y oscuro de la prepa, una voz masculina que decía: sin pecado concebida. El gusto de su nuevo trabajo tan excepcional solo le duró una semana, ya que jamás volvió a regresar a este lugar. Muchas gracias por leer mi historia. Saludos y un abrazo de Moto Panda a todos. Moto Panda. ¿Qué es Moto Panda? Como un club de motos, ¿no? Okay. ¿Puede ser, ¿no? Y de panda. Y de pandas, imagínate. Panda Show. Y sus chalecos son negros con blanco y sus casquitos como... Con dos borlitas aquí y... Salen todos, se ponen los ojos negros y se pintan de blanco. Muy bien, muy bien, muy bien, bien, Paco, venga, dale. ¿Qué dale. Más? Se ponen una estopa de cola atrás, negra. ¿Estopa? Una estopita. ¿Pero no es blanca? Depende, es la que yo estoy visualizando, es negra. Ok, ok. Porque el escape de las motos, pues saca el humo y se pone negra. De las la motos, cola. Yo pensé que de los pandas, güey. Por eso, la mota de la colita de la estopa atrás. Son pandas bien motos. Ándale. Esa es otra. Oye, dice Talita, nos mandó en Twitter. Ajá. Mitos y leyendas del Cadejo. Ahí está la historia. Ahí está para que vean, le voy a poner. Cadejo, panzón y viejo. Esa es una burla. Dice: con el culo me emparejo. Rubén Leiva, aquí está el link de video. Solo que les digo que el de la caja de Deep Web. Mira, ahorita lo vemos en el corte. Uh-huh. Y no vaya a ser otra mamá como la que... ¡Otra! Regresando al corte. Regresamos. Ángel Reina, el correo. A ver, Paquito, ¿cuál es el correo? miedososperosabrosos81@hotmail.com. Dice J.R. Rey. Esta foto la tomó mi esposa antes de que su papá llegara por ella al hospital. Cabe resaltar que el final del pasillo es un espejo de donde entonces se refleja eso. Ahí nos mandó las fotos. Y vamos a ver... Ok, se ve al final del pasillo, se ve como un señor
Y él dice que no puede haber un reflejo porque ese es un espejo. Donde se ve el señor es un espejo. Uh-huh. Ya le di retweet. A ver, voy a ver si está en la radio. Acá lo busco. Miedos pero sabrosos. La chinga, ¿cómo? Dale. Sí, o sea, él dice, en el pasillo al final es un espejo. Va, entonces se ve que toda la gente está pegado del lado izquierdo de la foto. Ajá, ajá. Y al del lado derecho de la foto, que se supone que se debe de ver el espejo, se refleja un señor. Güey, pero pues... Digo, puede ser cualquier cosa, sí son... ¿no? Bueno, sí se ve raro. También busquen a la Radio Squad como la arroba la Radio Squad. Ya le dio retweet la radio para que puedan ver las imágenes y ustedes mismos juzguen y puedan comentar. ¿Qué creen ustedes que sea? Pues en un hospital. Hay muchas historias en hospitales, Poncho. Siempre hay como... Ah, ¿es tuyo? Sí, es que en los hospitales, desgraciadamente, pasan demasiadas cosas, mi querido Chicurita. Y se quedan demasiadas energías ahí. Pero bueno, ¿les parece si vamos al primer corte de la noche? Yo pensé que no iba a haber porque... del miedo. ¿Qué estará bueno que pongamos, muchachos? ¿Qué se les antoja? Una hamburguesita con unas... No seas mamá. Sí se antoja. Porque sí, un Martirio 3x3. Oh, Martirio no. Del sencillito. Una hamburguesa del carrito, esa así. Una de hawaiana. Wendy's. No, fíjate, yo sí me quedo más con... Chipotle. Yo soy más de calle. Yo de carrito, ajá. De esas de carrito, así, carmón. Las ATM. Ajá. ¿Las has probado? No, pinches hamburguesas que parecen como pizza rellena, güey. A su madre. Mamá, ¿dónde están esas? Están ahí por donde vive Ruby. Por ahí por Lindavista. Ajá. Por ahí. Ahí en la calle de... Exactamente, en la calle Ruby, que es Vista. 302. Ahí para que visiten a Ruby. La puerta de la izquierda. No es la de arriba. No, la de abajo. Y gritan fuerte. ¡Ruby! Ya sale él. Y ya sabe, de hecho ahí en la calcomanía de unos huevos con varios. Él pega en sus coches. En sus coches. Las calcomanías de los... Costumbra. ¿Qué ponemos? Algo de Warcry. ¿Se te antoja algo de Warcry? No, fue la primera que se me vino a la mente. ¿No? Ya. A ver... Edguy. En esa no, Poncho. Bueno, ¿sabes qué? Ah, cabrón, es que eso es otro. Yo así de... No, The 69 Eyes. ¿The 69 el que está en la cárcel? The 69 Eyes, ¿qué? ¿El 69 el que está en la cárcel? No, el 69 es una posición sexual. 69 Eyes y se llama la canción Lost Boys. Canción sasa, solo para conocedores. Y pues bueno, vamos con esto de 69 Eyes, Lost Boys y algo más que ahorita pensamos en el transcurso de esta canción. Y regresamos aquí en Miedosos Pero Sabrosos, ¿dónde, mi querido Luis Coria? En la Radio Squad. La radio independiente. No es malo. Yo sí voy a correr al bañito. ¡Un chirri! Estoy por agua. ¿Cómo está, Pochito? Muy bien, carnal. Ya, jaló. ¿Ya? Ya, no mames. Yo estoy armando. ¿Viste lo de la animación de la mesa reina? ¿La del nuevo intro? Ah, el de Alan. Ajá. Ese güey lo fue al 10 por hora. Y le estoy dando a hacer un diseñito ahí para después de mandarse el cacho. Ajá. Ya me estoy echando la mano, estoy como informando todo. Y voy a poner en las vidas. Mira, por ejemplo, esto va en uno de los vidas, pero con 100.000 vidas por favor. ¿Entiendo, no? Sí. Oye, para si ahorita es una de promoción que voy a poder meter. Llegó alguien ahorita que escuchó muy. Era el podcast, güey. Ve. Para una lonilla y voy a meter una promoción. ¿Todavía estás haciendo pruebas, Paco? Ya jaló. Hoy ya jaló. Te iba a decir, si estabas haciendo pruebas, que hicieras una lona de uno por uno para ponerla ahí. Pues dale la mano al diseño.
La radio Juan. De hecho, ahorita en un rollo que tengo completo, güey. ¿Por aquí? Una así de uno por un metro que diga radio, el logo de la radio Squad. Está con mal el papá aquí. Está bien chido, ¿verdad? Sí. Así como el que está ahí en la esquina del video. Ándale. ¿Sí lo ves? Ahí lo puse en chiquito. En la transmisión. Si todavía estás haciendo eso, ¿vale? No, sí, güey. De hecho, ahorita voy a estar el banner en 200 bolas y voy a regalar la lona. Y todas las pruebas que tengan así. Le dije a Cacho que mandara para hacer pruebas de fotos de todos los del squad con su número de contrataciones. Yo dije, no me mandó nada. Me tardé un chingo buscando el video y me mandaron a la baby. ¿Es el ingeniero Morningstar? Sí, ese fue el que vimos que nos pues pensó. Como que no lo mandamos a la baby. El otro es el que puso ahí, aquí está el link del video que les digo de la caja del Deep Web, el Rubén Leiva. No, ni mergas. Mergas. ¿Ya lo viste? ¿Qué? ¿El video? ¿De Mindset? Ese es el de la Deep Web. No, no lo hizo. Ah. Lola. ¿Viste la imagen que te mandé, no? Nada, se veía puro amarillo y azul. ¿Eso es chido? Muy chido. ¿Está abierto el micro o no? Sí. ¿Sí me escuchan, chat? Qué fe, le voy a agarrar un cigarrito porque me ha sacado los míos. ¿A quién dice? A Franco. Ah, en verdad. Sí. Ah, no, vamos a ver con madre. Ya, voy a parar. No, a ver. Oye, tú ya. Ah, que no te iba a preguntar algo acá, bien preso. ¿Estoy en verdad? Sí. Hace bien verga, güey. Se ve mucho. Paco, ¿tres? Pero ¿cuál es la diferencia entre un plotter, entre un ese plotter y otros plotters? O sea, que porque yo te veía como muy emocionado de que hace, güey, está bien verga. Sí, ¿el qué? Gracias por el... ¿Qué fue? ¿Un dedo? Hay plotters de 1.50. Por esa bomba, gracias por y la bomba. Si alguien quiere hacer un espectacular o un pinche de una luna de 3 metros y cacho, César. No se puede hacer, y este sale de un solo tipo. Gracias por ese pulgar, César. Cambio, con una... Dos pulgares. Tres pulgares. Cuatro pulgares. No. Javo, gracias por esas espaditas. Es más barato para la gente. Y con el mismo tamaño que tiene, se puede resolver. Unicornio, gracias por las coquitas. Ayúdenos a subir. Emanuel, gracias por estar enviando coca. Comprar una chaleza de trabajo. Una pistola de aire que están. Entonces sí se abrió la puerta sola. ¿Cuál puerta? Sí, que hubo transferencia, ¿no? Pero... sí, güey, no mames. Ya, pues, saludos, Javo, saludos. Ayer me dio la tarjetita. Pachotel, gracias por las coquitas. Claudia Verónica, gracias por esas cocas. Bueno, refrescos. Paquito, haces banners y ese plotterzote. Las cocas que no valen, sí valen, muchas gracias, ayudan a que salga el canal en primera vista al momento que abren la página. Es que chile, no tengo ni idea. Coria, periqueas para aguantar, no, eso no. Se movió la puerta de atrás, no mames. Es el aire, tú dices que es el aire. Pues es que lo que se está regalando. Para un audio que les mandé, 9432. Que la ¿tienes un audio de 9432 ahí? Sí, aquí está. Pero no lo voy a poner. ¿Ahí está el banner? Pero ya lo borré.
Es de cabeza de unicornio, ¿no? Sí. Ahí está atrás, acá, cabeza de unicornio. Acá anda el güey, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo. Atrás de ti, Coria, cuando fuiste al baño o la cerraste bien. Acá en la mesa, no me digas. El chicurita y el vaporizador. Aquí está descompuesto. No, sí, qué verga. Aquí está el vaporizador descompuesto. Ya no jala. Se rompió y no quedó. Ya no fumes, puñetas. Es que me gusta el sabor. Sí, en lugar de andar con los pinches vaporizadores. ¿Cómo? Me cortaron el chingazo. Es que. Uy, ya nada, nada, ¿verdad? ¿Desde cuánto? Desde diciembre 20. Tres meses sotes. Vamos a dejar de fumar. Yo nunca he dicho voy a dejar de fumar porque me gusta el sabor del cigarro. Es que sabes que a mí también me gusta, güey. O sea, un chingo. Pero luego también dije, pues es que también. No es como que diga, no es cocaína, güey. Uh-huh. De que diga, ay, no mames, lo necesito. Los dos, Frank. Y tampoco es como que diga, ay, no mames, sabe a pinches. O sea, lo más rico del mundo, güey. No, pues no, tampoco. Y tampoco te hace bien, güey. No, no, tampoco. Entonces dije, pues, ¿para qué chingado lo estoy haciendo, güey? O sea, dije, para matar una ansiedad. Dije, no sé, o sea, yo mismo me empecé a cuestionar. ¿Regresamos? Sí, no. Ah, Peppa Crip, ¿no? Ah, sí, claro. Mejor entonces deja, pongo otra rolilla cortita. ¿Ya la tienes? Ponla ahí pegada al micro. ¿Seguro? Sí, porque todavía batallamos un chingo. ¿Ya? ¿Tú me dices? Rutina de noche. No alces la mirada hacia el espejo. Ya sabes lo que siempre pasa. Miran al espejo y está ahí, justo detrás de ellos. Solo mantén la cabeza abajo y cierra la válvula del fregadero. Alcanza la toalla. ¡No! Sea lo que sea que sentiste que está ahí, no está ahí. Regresa tu mano. No es importante secarla. Solo ve a la cama. Mantén tu cabeza agachada. Incluso, usa tu cabello como un lente protector y mira a tus pies cuando des la vuelta. Ahora, tira de la puerta sin fijarte en la extensión del pasillo. Por supuesto que se encontrará ahí, devolviéndote la mirada. Actúa como que estás a punto de ceder en el sueño. Quizás se lo crea. Gira a la izquierda y sigue adelante. No veas a las bifurcaciones de los pasillos a los lados. Ni siquiera animes a tu vista periférica. Solo llega a donde tienes que llegar. Ve a la computadora y apaga la pantalla. Ya sabes en qué parte exactamente está el botón. No veas lo que destella en la pantalla. Sabes que sea lo que está ahí, no es lo último que dejaste puesto. Solo arrodíllate y sostén el botón de apagado. ¡Anda! Gira y ve hacia tu vestidor. No, no mires a sus pies, mira a los tuyos. Continúa viendo hacia abajo y caminando. No camines demasiado lento, pero tampoco camines demasiado rápido. Quítate la camisa, no tardes en hacerlo. Más bien, sé ágil y haz lo mismo con tus pantalones. Cuidado, no te vayas a caer. Abre el cajón y pon ambas prendas ahí. No importa que uno sea solo para camisas. Ni mires lo que hay en el cajón. Una parte de la camisa se queda atascada en la esquina. Ábrelo de nuevo, empuja la camisa y ciérralo. Bien, ahora gira. Pero no te pares muy cerca de la cama. No dejes que te agarre los tobillos desde abajo. Mueve las almohadas y acuéstate hacia un lado de tu espalda, dando a la pared. Mantén tus ojos cerrados e ignora lo gélido de la pared. Aférrate a las sábanas desde adentro, en caso de que trate de quitártelas. Mantén tus ojos cerrados, pero ten cuidado. No lo escuches.
Buenas noches. Me dio sí, culo su risa. La risa es lo que me ha dado culo. Gracias, Peppa Creep. Ahí las tomas chingue chingue para que grabarlas. Sí, ya te quiere cobrar, ya te quiere cobrar. Regalías. Oye, muchas gracias a Peppa Creep que nos mandó este audio muy bonito, muy chingón, la neta está muy semana chingón. Tras semana iba a estar otra vez Peppa Creep. Qué bueno que la convenciste, güey. Es que luego cuando ya quieren cobrar, ya sé, ya. Por eso ya se han ido varios así, güey. Tabito quería cobrar. De 2 años sin cobrar nada, luego ya quería cobrar. Ya que. Necesito comer. Sí, pues sí. Mariconado. Cacho, ¿sí? Villarreal, también. No, que yo, que la madre. No, ni madre. Muerto también, que no, que la chingada, que los cocos y que la madre. No. Entonces, pues no, así no se maneja este pedo. Ah, ¿se puede cobrar? No, ya sabes qué pasa. Si te quieres ir, de. Tú pide. No, la neta, muy bonita la historia. Muchas gracias a Peppa Creep que nos mandó un audio más, muy muy chingón como siempre. Ahora sí, estuvo chingue y chingue y chingue y chingue en el chat de Nimo TV, Nimo.tv, la mejor plataforma, la mejor plataforma de streaming del mercado mundial, del mundo. El buen cabeza de unicornio, que es un asiduo fan de Franco Escamilla y al parecer pues también de la Diablo Squad. ¿No es mujer? O es asiduo fan, no sé. Asidue. Es asidue. Yo asidue. Porque puso corazones, no sé si... Pues es que, güey, ya no sé, ya no, ¿cómo dicen? No asumas mi género. Entonces, es asidue fan de Franco Escamilla y al parecer de la Diablo Squad y nos mandó un audio que dice, buenas noches... Primero que nada, nos manda un texto. Dice, soy Cabeza de Unicornio, les mando esta historia que saqué del libro Historias de Piedra de la artista The Mountain With Teeth. Estoy algo oxidada. Ah, es chica. En este pedo de la edición de audio, pero espero que les guste. Los amo. Ah, ya, ok, sí, ya. Sí. Hugo. Entonces también, ya dices tú, pues sí, es niña. Cuídense mucho. Pues bueno, tengo Lo pongo de aquí para que escuche tú? Twitch. Ah, va, perfecto. O porque si lo pongo en esta, no. Ah, ok, no dale, dale. Radio. Entonces allá. Dale. A ver si. Espérame. Es trapito ese. Oh, qué lama. Aquí está. Espérense, porque Luis no le sabe el celular. No, no le sé. Te digo. Es que está. No tiene volumen. O reenvíatelo al tuyo. Ah, pues sí, qué pendejo. Puños. Bueno, mientras, esperamos. Ya lo tiene Luis en sus manos. El audio también. Y vamos a esperar nada más ahorita que ya lo tenga bien. ¿Cómo se escribe Nino? No, es Nimo. Nimo. N de niño, I de Ignacio, M de mamá y O de Osvaldo. .tv diagonal, y pues ya sea Franco Escamilla o Poncho Juega, ¿verdad? Ya que andamos aquí haciendo comerciales. Una vez, no sean malos, aunque no vean nunca el canal, denle follow, güey, porque ahí nos tiran par. Poquillo. Cuando llegamos allá a ciertos números de followers, nos tiran un parillo. Entonces, aunque no vean el stream, pues no les cuesta nada, güey, nomás un click, no sean culos. Pinches culos. ¿Cómo ves, Paco? Sí, culos. ¿Listos? Ahí les va. Échalo. Okay. ¿No quiere? No se reproduce. Mira, casi jala. A ver, ponle. A ver. Ah, cabrón, tampoco acá, güey. ¡Y qué mal rollo, güey! ¿Pues qué no mandaste Cabeza de Unicornio? Cabeza de Unicornio no se reproduce el audio en ningún celular. Y en el de acá de la cabina tampoco. Está como un viejito con una chavita de 20, o sea, no se puede reproducir. No se puede reproducir. No manches, neta, mira, no jala, ¿eh? Mira. No jala. Mira, por aquí para que se escuche. Ahí está Cabeza de Unicornio.
A lo mejor Cabeza de Corner es tan ficticio que tu audio no... No, dice que no se puede cargar el audio. A ver, Cabeza de Unicornio. Mándalo por Twitter y ahorita lo ponemos. O mándamelo a mí. Ojalá. O vuélvelo a mandar. Porque en verdad no se escucha. Ni modo, esos pinches gachos. Bueno, entonces esperamos. Entonces, ¿qué? ¿Leemos algo? Sí, pues a ver qué tienes por ahí. Vale, una historia. Bueno, aquí... en WhatsApp. Ah, ok, yo me voy a poner... Era un libro. A ver, vamos a ver el WhatsApp. Nos mandaron un video. Vamos a ver si es... A ver. Primero lo voy a poner acá, a ver qué... Ah, qué pendejo. ¿Sabes qué iba a hacer, güey? Arrastrarlo. Iba a arrastrar este monitor a esta computadora, lo güey. Lo que es ser mamón, sí. Eso. Lo que es tener varias computadoras y uno jodido con eso. Sí. Chingado, güey. Bueno, pantalla. Ah, ya luego jala el celular, la computadora. Sí, ya. Pantalla, Tony Stark y todo. Oh, hola, Jarvis. A ver, vamos a ver aquí, a ver si jala. Chingada madre. Para ver cuál es de perdido, güey. Oye, Siri. Ah, es una creepypasta. No, es que es creepypasta. Hola, Jarvis. Por eso no jale, dura tanto. ¡Hala! Ah, sí, la voy a poner, sí, vale, sí, madre. Sí, sí. Ah, el pedo es que nos pueden tumbar el stream. Bueno, no el stream, sino el video. ¿Y si ponemos puro audio también? Ah, pues el puro audio. Pues el puro audio. ¿Sí? Sí, el puro audio, yo creo que no hay pedo. ¿Dónde lo sacaste? ¿De WhatsApp? De... No, pues está en YouTube. De audio, te lo mandaron por WhatsApp. Sí. Ah, para no batería. ¿Por qué? Pero lo voy a poner acá, el ¿no? El payaso de la mecedora. Ah, pues sí, cierto. El payaso. No. El payaso de la... Es que el peor es que tenían que ver la imagen, güey. Sí, porque se cae uno solo. ¡Ya! ¡Qué su madre! Aquí está, es una creepypasta. Ahí está, tú me dices. Ya. Yeah. Déjame nomás. Ah, no, no, pero no le pongo audio, ¿eh? Digo, no le pongo video. ¿Video? Pues no. Puro no, audio, ahí va, sí. Ahí va. Había una vez una niñera que cada sábado por la noche iba a la casa de la misma familia para cuidar a los niños. Ella conocía bien a la familia y disfrutaba de sus relajantes noches de sábado, ya que los niños se comportaban bastante bien. Como cada vez a las 8 de la tarde, fue en coche camino a la casa. Ellos la saludaron en la puerta. Le dijeron que cogiese lo que quisiera de la nevera y se fuera a pasar la noche afuera. La chica fue dentro y se sentó en el sofá. El más pequeño de los niños estaba durmiendo, mientras el otro jugaba silenciosamente en un rincón. Ella estaba viendo la tele cuando oyó al más pequeño romper a llorar. La niñera fue arriba, lo calmó y lo tapó con las sábanas. La habitación estaba extrañamente fría. Al girarse para ir a bajar las escaleras, le recorrió un escalofrío. De pie, en la esquina más lejana de la habitación, había sentado en la mecedora la estatua a tamaño real de un payaso. Su pálida cara le sonreía con una macabra sonrisa carmesí, y su exagerada nariz hundía sus labios estirados en las sombras. Él llevaba una simple túnica roja con una flor blanca y un sombrero. El payaso aún reía siniestramente mientras la niñera cogía rápidamente su teléfono. Marcando el número del padre con rapidez, ella dijo: «Perdón por molestarle, pero ¿puedo cubrir con una sábana la estatua del payaso de la habitación de su hijo? Está comenzando a asustarme». Hubo silencio en la línea. El padre contestó:
¡Coge a los niños y sal de la casa! ¡No tenemos ninguna estatua de payaso! Aterrorizada, la niña cogió a los niños y arrancó a correr. El padre estaba sentado en el restaurante, algo nervioso y preocupado, pero comenzó a relajarse. Su teléfono volvió a sonar. Él contestó inmediatamente, para escuchar una respiración pesada. Alguien rió en silencio. Perdón por molestarle, pero ¿puedo cubrir con una sábana el cuerpo de su niñera? Está comenzando a asustarme. No, ay, güey. Está no, no bonita. Mames, yo por eso mejor no salgo. Está muy bonita, bien, está bonita. Está buena, está buena. No, pero este no es de cabeza de unicornio, güey. Ah, no. No, esta nos mandaron el video. Bien. Lo único que no me gustó fue el. Ay, la otra. Aquí a mí lo único que no me gustó, como que nadie me preguntó, mejor me cayó el hocico. Sí, nadie me preguntó. No, pero sí, bueno, yo, Pancho, ¿qué no te gustó el video? Gracias, Paco. Fíjate que lo único que no me gustó fue que le faltó intención. La voz. Mejor. Ah, sí. Gracias, ahora sí ya pude dar mi opinión. Wey, deberíamos empezar a hacer esos videos. ¿De qué? ¿De preguntarte tu opinión? ¿Sabes qué? A mí me gustaba mucho lo que hacía Cacho Villarreal. Sí. Pero pues, güey, pues todo por servir se acaba, mi querido Paco. Pues es que... Sí, güey, la neta, sí. Yo tenía muchos planes para ese muchacho. Sí, chingada, muchos proyectos tanto. Pero sí. Pues chinga. Le mandamos un gran saludo al buen Cacho. Saludo. Donde quiera que esté. Pero pues bueno, no es como cuestión de química ni cosas así. Simplemente son caminos que uno tiene que tomar y a veces las direcciones de unos no son las de otros. Digamos las prioridades. Las prioridades, exactamente. Exactamente. Hablando de prioridades... ya casi terminamos el programa, yo ya creo que casi. Como unas dos horas. Unas dos horas, vamos acabando como unas tres y cuatro. Más o menos, y cuatro, mucha gente nos ha estado preguntando, nadie ha estado preguntando. Pero yo sí vi como dos, tres comentarios, pero pues bueno, ya es menester comentarles chat, sobre todo en este programa que es una figura muy importante de este programa, el buen Oscar Galván el Muerto, pues ya no va a poder estar en este programa y... Desgraciadamente, pues ya fue, cumplió un ciclo. Ajá, pero ya no va a estar el buen muerto aquí en el programa de Medidosos pero Sabrosos. Le mandamos un gran abrazo, porque tiene otros planes. Él decidió seguir su camino en otros lares, ajá, en otros lugares, en otros géneros, no sé cómo llamarle. Ajá. Pero, pues, bueno, el cariño y el aprecio siempre lo tenemos con el buen muerto. Y, pues, le mandamos un gran abrazo. La verdad es saludos, que sí. Carnal. Se le va a extrañar, se le va a extrañar mucho. Y, pues, también, pues, le mandamos un gran, gran abrazo. Para que todos ustedes que están ahorita aquí conectados con nosotros sepan que si alguien viene y pregunta por él de una manera como obsesiva, pues, también nomás decirle, carnal, ¿sabes qué? Pues muerto ya no está, güey. O sea, todo el mundo uh-huh. cumple ciclos. Hay programas que duran uh-huh. cierto tiempo y terminan. Uh-huh. Hay personas que no están siempre en un programa. Y ya ha pasado. Esta no es la primera vez que pasa. Y pues el programa va a continuar, ¿no? Aquí vamos a estar otros cuantos años. Muchos espero que estemos aquí. Mientras no pida cobro. Mientras no Luis Coria no cobre. No quiera alimentar a su familia. Pues todo va a estar bien. ¿Cómo ven? No, si quiero, pero... Sí, ¿seguro? Pero sí, pero aquí no. Aquí estoy a toda madre ahorita. Franco, por ejemplo, exactamente. Y eso que este es programa de Franco. ¿De Franco? Pero le dije, ¿quieres cobrar? Ah, híjole. Pero bueno, lo importante, y les digo honestamente, yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¡ay, pinche Pancho, qué chingas a tu madre! Bueno, está bien, chingo a mi madre, si quieres. ¿Cómo escribe? Aparte, ni siquiera con todos, con nada más con dos. Ajá. Pues lo hacemos con mucho cariño. Para nosotros es complicado a veces también venir. Sí. O irnos por la hora, por muchas cosas. Podríamos estar haciendo cualquier cosa distinta. Sobre todo Luis también, que vive bien pinche lejos y pues obviamente tiene su niña, su familia, su esposa, todo. Y lo hacemos con mucho cariño. Entonces, este programa va a seguir.
Ojalá que sigamos contando con su apoyo, con su apoyo suyo de ustedes. Aquí seguiremos. Todos y aquí vamos a seguir un buen rato. Obviamente, el programa va, tiene que surgir ciertos cambios y ciertas esencias que se van y esencias que llegan. ¿Qué ha pasado, güey? También Tabito estuvo aquí un buen rato y la verdad es que hacía muy bien su trabajo. Pero igual, pues también él vio otra oportunidad y pues decidió tomar otro camino. Y se le quiere y se le aprecia como siempre. Tabito es una persona que también conocemos desde hace 20 años. Sí, no manches. De hecho, Tabito conoció primero a Franco, güey. ¿Antes que tú? Sí. No manches. De hecho, Tabito iba a ser bueno, era seminarista. Ah, ¿neta? Sí, o sea, ¿cómo se llama cuando ya vas a ser padre pero no terminas de ser padre? No me acuerdo cómo se llama. Sí, seminarista. Seminarista. Y luego pues ya a la mera hora dijo, ¿no? Mejor voy a ser padre, pero de familia. De familia, ajá, exactamente. Y pues bueno, ya se fue el buen Tabito. Franco pues también ya dejó este programa. Muerto ahora es su lugar. Cacho Villarreal también ya estuvo con nosotros también. Y pues habrá que buscar también. Yo siento que algo le falta a este programa, güey. Sí, yo creo que... Yo siento que algo le falta, güey. Hay que buscar cosas nuevas, hay que buscar cosas, Por ejemplo, ahorita a mí esta onda de los videos me gustó mucho, Poncho. O sea, yo creo que sí. A mí me gusta, güey. A mí me gusta mucho. Ver, porque, o sea, también nosotros podemos traer algo ya preparado, pero también, como hace ratito, que nos espantaron y que nos... O sea, no siempre con sus jaladas de ese tipo de sorpresas o de bromas. Pero videos donde nosotros también podamos ver y sorprendernos chido, porque no todo podemos ver nosotros en la red. Y si alguien conoce algunos videos que podamos compartir aquí con todos ustedes, estaría bien chido. Digo, yo creo que también la propuesta de las historias en forma de guión, que nadie nunca me peló a la chingada. Pues que, ¿sabes qué? Es complicado, güey. Es complicado porque también es pedirle a la gente que invierta un tiempo. Y otra, pues nosotros tendríamos que grabarlas. Ajá. ¿Sabes? Entonces... Podríamos hacer, entrar como siempre ciertas investigaciones. Ahora sí, ya que vas a estar por acá, a ver si dame fechas para poderle decir a la persona lo de la hipnosis que habíamos quedado. Uh-huh. Ahora sí, ya con viendo las agendas, podemos ir y grabar tanto en video como en audio y nosotros transmitirlo aquí en Miedosos para todos ustedes, ¿no? Así es, mi querido Paquito. Oye, estuvo muy buena la historia del payaso, me gustó. Sí, me agradó ese. Sí, estuvo buena. Como quiera cuando... Hay varias versiones de esta creepypasta, por lo que estoy observando. Entonces también me imagino que debe haber una versión más cool, más chingona. Con más intención. No sé, a lo mejor estoy siendo un poco... Crítico exigente y observador. Exacto, pero no más crítico. Que luego dicen, pinche mamón. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿les parece si contestamos alguna otra llamadita? Vámonos, sí. Oye, casi no hemos tenido llamadas hoy. Pues es que sí, pero no les contestamos. 81-25-97-06-24. 81-25... Ah, cabrón. 97-06-24. Pinche Siri. Está loca Siri. Sí, ahí está, mira. Ahí estamos. Una llamadita para aquí. Buenas noches. ¿Quién habla y de dónde nos marcas? Ah, también. Sí, cómo no. Hola. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Te he colgado un poco. ¿Quién ha te colgado? Te colgaron a ti. Qué pinche puto. Ahí está. ¿Pueden ponerle una sábana, Paco? Es que me da miedo. Gato madre. Bueno, ¿quién habla y dónde nos marca? Bueno. Verde. Mandos que pasa lo mismo. Ahí está. Bueno. Bueno, Miedosos pero Sabrosos. Sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Qué onda? Soy Eric de Miguel Alemán Tamaulipas. Ah, Miguel Alemán, ¿cómo estás, hermanito? No, Eric, güey. No, pero de Miguel Alemán. Ah, sí. señor expresidente, ¿cómo está usted? Expresidente, ¿sabe usted que tiene muchos nombres de calles? ¿Cómo estás, carnal? Qué gusto saludarte. Bien, acá andamos. Bueno, mi historia es muy muy cortita. Yo mucho sin escuchar el programa, yo creía que iba a estar muerto para preguntarle sobre eso porque siempre he tenido la duda. Ajá. Cuando yo tenía creo que unos 6 años, yo tengo una hermana que es 5 años menor que yo. Entonces yo tenía como unos 6 años, pero me acuerdo bien, o sea, lo tengo bien grabado, que cuando ella estaba recién nacida, un día nos quedamos solos, mis papás y yo en la casa, y mis dos hermanos mayores que yo están fuera, no sé dónde estaban. Entonces estábamos, me acuerdo, en la azotea, pues ahí pasándolo nada más, escuchando música así, y yo pues estaba bien emocionado con mi hermana, pues
tenía como 6 meses de nacida y bien encariñado con ella y así. Entonces le digo a mi mamá, déjeme ir a ver a la niña, así nomás, o sea, yo por querer ir a verla nada más, que ella, mi hermana estaba dormida en el cuarto de ellos, pero o sea, te estoy hablando de que una niña de 6 meses que ni siquiera gatea. Entonces, cuando voy, cuando me asomo por el pasillo, o sea, rumbo al cuarto de mis papás, veo que está mi hermana enfrente de la puerta, tirada en el suelo, o sea, acostada ahí, o sea, y yo fui y les dije a mis papás, ¿qué onda? Y está mi hermana en el suelo y pues obviamente se asustaron. Ajá. Pues ya no recuerdo lo que pasó después, pero incluso ahorita siempre nos preguntamos, o sea, está la pregunta ahí, siempre está la duda y siempre va a estar, yo creo, porque aquí en Miguel Alemán, dentro de lo que cabe, es una ciudad tranquila, no hay crimen, o sea, no existe eso de que digas que a lo mejor alguien se la quería llevar o... Y luego aparte mi tía vive al lado de mi casa, o sea, neta no hay, no encontramos explicación quién pudo haber sido que la haya puesto ahí en el suelo, o sea. Y nos sacó onda porque mi mamá es de Matehuala. Y ella siempre contaba de que mi abuela se dormía con mis tíos en los brazos porque decían mucho que luego se los llevaban las brujas a los niños por allá. Okay. Sí, es que bueno, eso era muy, muy sonado. Y al principio República. No fue como que te echaran la culpa de que tú habías ido. Digo, pues. Ah, no. Ya es que de repente que fuiste tú o pensando mal, sí. Te quedas como que inventando historias. No, nada de eso, pero, o sea, sí nos sacó de onda, o sea, incluso ahorita yo siempre lo recuerdo y me pongo a pensar quién pudo haber sido, pero pues no, la neta no, la única persona es una, digo, si acaso una prima mía que era más chiquita que yo, que a lo mejor pudo haber hecho eso, pero estoy hablando de que en ese entonces ella a lo mejor tenía 3 años, o sea, no hay... No hay una persona a la que voltear a ver qué día fue ella. Ok. Oh, pues, muy raro. Pues qué buena historia, brother. Y qué miedo a la vez, digo yo. Sí, no manches. Hubiera sacado a la niña del cuarto, sí. O no sé. Qué miedo. No, es que, digo, hablando ya como papá. Sí, o sea, la sacas y ya no vuelve a entrar. Bueno. Sí, no, la chingada, o sea, te vas ahí por siempre. Ahí estamos, hermanito. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Eric. Ya está, nos vemos. Abrazo, Eric, cuídate bien. Mucho. De hecho, sí, yo creo que las historias de brujas, sí es muy sonado. Yo creo que lo más común es que le roban el alma a los niños, ¿no? Sí. Entonces, no sé, en muchas leyendas se... ¿De qué? Es una mamada. Pero ahorita le dices, dile. No, era una estupidez, literal. Bueno, porque lo más común es que le roben los juguetes a los niños. Bueno. Perdón, traigo diarrea verbal. No, digo que le roban el alma porque quieren juventud, ¿no? Las brujas. Pero no he escuchado... Es que en algunas partes de la República es a las niñas y otras que a los niños para robarle la juventud. Entonces, digo, yo no sé qué manera... Imagínate, güey, que tú conocieras una bruja. Digo, porque hay brujas que se dedican a eso y que hacen como brujerías, así para la redundancia. Uh-huh. Pero tanto así que se vayan y se posean a un niño o le roben el alma. O está la leyenda también que es la famosa muerte de cuna. No se sabe qué es lo que realmente puede hacer. Yo no, bueno, no, me han contado leyendas, pero no conozco a nadie que haya visto una bruja. Yo tampoco. O sea, visto tal cual, ¿no? No, tal cual no. Te digo, sí hay personas que han visto las bolas de fuego, que han visto como que algo medio vuela. No sé, pero... Fireball. Los que por lo general ven cosas que vuelan son los... un saludo a toda la banda que se dedica... Los controladores aéreos. Eso va a ser un chingo de cosas. Los que se dedican a transportar, o sea, los camioneros, los choferes, siempre tienen buenas historias de que vieron pasar algo, bolas de fuego. Mi tío contaba una de una... como una sábana volando. Sí, me ha contado alguna familia también que vio como un... que iban en el carro, en la carretera hacia el Estado de México, y que vieron como si una sábana negra, como tipo un pájaro gigante, ¿te cuenta? Como tipo Batman. Sacaste un pedote, pero tamaño del mundo, güey. Pues sin querer, güey. ¡Ay, cabrón!
Pero aquí está, ya nos mandó el audio. ¿Es ese? Ah, bájalo. Esa unicornio. Ahí, dale, dale. A ver, ¿tienes? Deja, a ver si se puede poner aquí. ¡Ay, cabrón! No, es que está en SoundCloud. SoundCloud. ¡Ay, güey! Fireball. Te un pedo. Te juro que está pinche tronando acá. A ver, dale. ¿Se puede poner el audio ahí? Sí. A ver si suena. Ahí va. Alguien me dijo una vez: no te mueras triste. Es importante que en el momento de tu muerte estés tranquilo y feliz. O podrías terminar formando parte de la nube fantasma. Con el tiempo olvidé esa charla, aunque la recordé mucho tiempo después. Pero ¿quién puede asegurar no estar triste en el momento de su muerte? Es injusto. Entonces, me pasó. Las almas como la mía ni siquiera llegan a la mitad del cielo. Nos condensamos, crecemos, llovemos. Nos regamos sobre el campo. Hacemos a las flores y cosechas más pequeñas. Y también logramos que las personas se sientan más solas. Nadie puede vernos. Y como el agua, tenemos un ciclo. Evaporación, precipitación. No podemos evitarlo. Es terrible. En una ocasión, llovimos sobre mi hijo. Y en un intento desesperado por hacerme oír, resbalé por su oreja y antes de caer alcancé a advertirle: no te mueras triste. Es importante que en el momento de tu muerte estés tranquilo y feliz, porque no soportaría verte formando parte de la nube fantasma. ¿Ahí está? Ahí está. Pero es una canción de ella. No sé. Pero hasta ahí acabó el audio. Mi querida cabeza de unicornio, muchísimas gracias. Gracias, ahora sí encontramos aquí el audio de la nube fantasma en tu cuenta de SoundCloud, la cual vamos a retransmitir en todas nuestras redes sociales para que la gente te vea. No te vea, que te escuche. I'm a fucking narwhal. ¿Qué dice? I'm a fucking narwhal. No sé qué sea eso. Pero mira, tiene un panda para aquí, ¿ya viste? Ah, oh, sí, cierto. Ha de ser parte del motoclub panda. Así es. Mi querida cabeza de unicornio, gracias por tu audio. Estuvo muy bonito. Tienes una bonita voz, muy bonita voz. Y... ah, o sea, la que lo grabó fue Cabeza de Unicornio. Sí, ese ya. Oh, a todo dar, Está muy bonita la historia, muy bonita su voz. Te mandamos un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias. Ahí está. Ahora sí. Que dice Cabeza de Unicornio que nadie manda audios más chidos que ella. ¿Qué pedo, perros? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Ahí así va picando de mucha la gente. Para que ponte las pilas, Peppa Creep. Le mando un audio a Auri. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo haces por ahí? Planeta ya nada, carnal. Ya nada. Ni mensajes de WhatsApp, nada. Sí, sí, mensajes de WhatsApp. Que si les hemos pelado hoy. Hice una mini historia ya grabada. No son gemidos, es neta. Si pasan mi audio, les mando unas caguamas. Ah, dale. Va, va, va. ¿Cuál es? Aquí está, aquí está. Diego Dios de Berlanga. Termina, es el 52... 14, 7, 5, 10. No, y termina con pero mira, aquí está mi compadre. Aquí está la foto de mi compadre. Se ve como que estaba haciendo el baño, ¿no? Pues dice que nos va a mandar unos caguamas. Se parece a Macario. A Macario antes de las drogas. Ajá. A ver, si se escucha. Está bien pesado. A ver, ¿lo tiene? Cabrón. Sí, aquí está. ¿Por qué está acá? No sé. ¿Qué tiene? No se descarga. Ajá.
Me estoy drogando, ese otro pinche enfermo. A ver, dale. ¿Le doy? Mi nombre es Alberto Martín. Y hoy voy a terminar con ella. Yo la maté. Beto. No. Háblame, hijo. Otra vez. Beto, ¿te pasa algo? No, otra vez. No llores. No está pasando. Alberto, te estoy hablando. No está pasando otra vez. Beto. Te maté. Felicidades, Beto. ¿Se llama Beto? Sí. No, no se llama Beto. Fernando Collazo. Y güey, mamás. Qué buena. Te pasaste de verdura. Así que de esas mándanas cada semana. Oye, güey, ¿y las cheves? Pues es que veo su foto, güey, y sí me lo imagino así grabando con la guitarra. Sí, pero sí. Oye, pero consiguió buena voz para la mamá. Es que sí, mejor, sí, es que sí, sí se escucha voz de mamá. Sí, sí de esas mamá. De como de la de Coco, ¿no? De Miguel. Ajá. La hija de mamá Coco, ¿no? O sea, la mamá de... Sí, sí. De... Oye, la hija de mamá Coco se parece a mi abuelita. No, mal pedo. A ver, déjame de buscar rápido la foto. Deja, busco en su Facebook. Mi abuelita se murió, pendejo. Perdón, Paquito. Era mi intención, güey. Tampoco la de ella, güey. No me acuerdo. Este, qué incómodo. Ah, son las soleditas son ordenadas. Tenía Facebook, güey. Tú ahora aquí está. Ve, neta, es neta. Mira. El Facebook de mi papá sí quedó en conmemoración de... ¿De rojo? ¿La de rojo? Sí. ¿Y el otro del señor es tu abuelito? Sí, mi abuelito. ¿Todavía vive? No lo voy. ¿Y contestaste, Poncho? Que no. No mames. No, güey, ¿cómo? Sí. Está una llamada. O sea, es mamón. Está una llamada, güey. ¿Cómo voy a contestar, güey? ¿No estás viendo? Yo no contesté. Y tiene el minuto, güey. ¿Hola? ¿Hola? ¿Bueno? ¿Quién habla? Bueno. Gaby, ¿quién habla? Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, ¿ustedes? Tenemos un rato que te contestamos, ¿verdad? Pues no lo sé, yo tenía un rato que les había marcado, pero no me contestaban, así que dejé de insistir. Porque de hecho ya me perdí prácticamente de todo el programa por haberles estado marcando, y ya cuando definitivamente dije que ya no iba a entrar la llamada, dije, pues no, me voy a tener. Es que se contestó solo. De verdad no me contestó. No. Bueno, buenas noches, Gaby, ¿de dónde nos marcas? De Japón. Hola, muy buenas noches. Qué miedo, porque escuché voces. Ay, escuché voces. ¿De dónde nos marcas? De Japón, chico. De Japón. Ah, Japón. No manches, qué tecnología tienen allá que hasta se autocontesta del otro lado. Oye, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Poncho, Paquito y Luis, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
Tengo una, bueno, esto fue recientemente que nos pasó, digo, en general nos pasó a la familia de mi esposo, porque fue el aniversario luctuoso de mi suegra. Bueno, aquí en Japón se celebra, bueno, obviamente el primer año, el tercer año, y 7 años se les hace, pues vaya, un rezo, digamos allá como consejan los pues, rosarios, la misa, etc. Entonces estábamos todos en la casa de mi cuñada y llegaron los familiares más cercanos de mi sobrina y de mi suegra, vaya. Uh-huh. Estábamos todos, todo obviamente está callado en la misma casa, se hace el rezo. Entonces, donde está la foto de mi suegra, arriba hay como un tipo, híjole, es que no sé cómo, no sé, no es un banderín, porque no es un banderín. De ahí empezó el asunto, que se empezó a mover. Es que no es una bandera, no sé, es un... Como, digamos, dejémoslo que es como una pequeña cortina, vaya. Ajá. Una pequeña cortina. Todo estaba cerrado, ¿por qué? Porque fue un día lluvioso y estaba haciendo muchísimo frío, porque aquí todavía hace frío. Okay. Entonces, estaba todo cerrado y no había forma o manera de que eso se empezara así. Bueno, de ahí empezó. Entonces, pues, las pocas personas nos percatamos, porque estábamos así de frente, pero no lo tomamos como que, bueno, pues, no sé. Uh-huh. Algo, una pequeña corriente de aire, qué sé yo. Entonces ya cuando va finalizando el rezo, uh-huh. Mi suegro tiene su tipo altar, así es budista, tiene el tipo altar. Entonces está una de las, tiene unas figuritas ahí, pues no les miento, chicos, no nos creamos que cuando esa figurita de la nada salió volando así. O sea, no había forma de que alguien la pintara o demás. Y, o sea, todos nos quedamos así con la cara de qué pasó. O sea, obviamente, pues en ese momento no se comentó nada, pero no es de que la figura se haya caído. O sea, la figurita salió volando unos pues, ¿cuántos? Menos de un metro, vaya, pero no es como cuando algo se cae, literalmente, pues cae y así, pero no. Esto lo aventaron literalmente así, pues con notas y con una fuerza que qué bárbaro, pero sí bastante se vio, ¿no? Entonces, pues ya todos quedamos así como que, bueno, entonces ya el padre, porque va el padre, como quiere decirlo, allá a la casa, pues se queda así. Entonces, lo que hicieron inmediatamente, bueno, yo vi que prendieron un incienso y empezaron a hacer, así que a humear ahí el lugar. Bueno, donde está en mi suegra, sí, el lugar, la ofrenda, vaya, lo que está ahí. Uh-huh. Y empezaron ahí y cambiaron, de lo que sí me percaté, que cambiaron el rezo. Porque es un rezo muy raro, la verdad. Pues es muy raro. Entonces, de lo que sí me percaté es de que cambiaron el rezo a lo que ellos estaban rezando. Entonces, yo nada más vi que mi suegro se acercó al padre, no sé la verdad que se habían dicho, y pues ya pasó. Entonces, los vecinos, las personas que asisten a la misa, al final hacer la oración, se les brinda, se les da, perdón, un poco de té verde, muy tradicional de aquí de Japón. Uh-huh. Y esas personas se van, las únicas personas que se quedan son las familias, la familia allegada. Entonces, pues ellos ya empezaron a comentar, pues así que entre ellos, y me dice la sobrina de mi esposo, dice, pues para mí dice que vino, así que vino, o anda enojada, no sé qué le pasa, a Baba, porque así, abuelita, como en diminutivo, así chiquita, que se le dice Baba. Ajá. Baba, sí, claro. Dice, Baba, dice, yo creo que está, que es molesto, o no sé por qué anda enojado. Le digo, no creo, le digo, pues algo se debe haber ahí pasado. Total, que ya pasó, al acercarse ya la noche, pues ya dejaron salir a su perrita y demás. Entonces estábamos ya todos ahí en ahora sí que en el comedor,
estábamos terminando de cenar y demás. Entonces la perrita se salió del cuarto de mi suegro, donde era el cuarto de mi suegra, y salió corriendo y empezó a ladrar así, empezó a ladrar, pero una cosa muy exagerada. Pero muy exagerada, la perrita se puso muy nerviosa, entonces ya la trataron de calmar y demás, y no nada más eso, sino que empezó a gruñirle a lo que pues estaba viendo, no sé. Pero pues yo digo, en este caso, que si hubiese sido mi suegra, pues no, yo siento que no se hubiera puesto así la perrita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente no sé qué es lo que haya pasado, lo que haya sido. Pero sí, los dependientes, es que no fue una sola persona, o que le dije, no, pues yo lo vi, o sea, que es un grupo, digamos, de 20, 25 personas que nos percatamos de eso. Entonces dices, wow, pues si dices, definitivamente, o si regresan, o no se terminan de ir algunos, ¿no? De que anduvo ahí ese día, sí anduvo, porque literalmente la casa de mi cuñada es muy tranquila, es vieja, vaya, esa sí es casa muy tradicional aquí en Japón, porque es vieja la casa, pero en general es muy tranquila. Sí pasan eventos, pero hasta eso sí como que son como ciertas fechas, pero realmente algo sí que tú digas, pues no. Entonces fue ahora sí que la pequeña cosita que nos pasó ese día, precisamente en el aniversario, en los pechos de mi suegra, porque realmente no había pasado nada, nada anteriormente. O sea, todo tranquilo, habíamos ido, o sea, nada de que parece que aventaran cosas literalmente. O por ejemplo, la perrita en cómo se puso muy nerviosa, muy tranquila, es una perrita. Y aparte, pues también ya está grande la perrita, o sea, la perrita ya está así que viejita, y se puso muy nerviosa, y al verla cómo salió corriendo del cuarto, pues pero pues ya todos nos quedamos así, o sea, ya no quisimos comentar nada, nada más nos quedamos viendo, y pues bueno, ya tranquilo, tratar de tranquilizar a la perrita, pero no se tranquilizó. Hasta que se fue a meter ahora sí que abajo de una mesita, uh-huh. Ahí se quedó, pero quedaron como unos, no sé, menos de un minutito, en donde todavía se quedó así como gruñendo, o sea, así, y hasta que se calmó. Entonces, chicos, pues eso fue lo que recientemente, pues ahora sí que pasó aquí, y como les voy a repetir, lo curioso es de que, pues sí, como es un grupo, pues, grande que vimos hace acontecimiento, cómo salió volando esa figurita, y no es cualquier cosa, esa no está tan pesada, pero tampoco es algo tan ligero. Como para que alguien vea. Exactamente, para, ahora sí que el vuelo que agarró, y pues ya nada más nos quedamos que huele, ¿no? Pero pues bueno, esa es la pequeña historia que nos pasó recientemente. Ah, listo. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, hay cosas inexplicables. Me acordé como de la botella ahí de Aguascalientes, Poncho. Que no sabes de repente. ¿Cómo le iba a hacer? Ajá, no hay explicación. Así es, perfecto. Pues mi querida Gaby, te mandamos un gran, gran abrazo. Gracias por comunicarte de nueva cuenta con nosotros. Un abrazote. ¿Puedo comentarles algo antes de...? Así que, claro. mi opinión ahí. Claro, ahora claro. Estaban entre el corte y corte de que sí los estaba escuchando, y no porque tratar de marcarles y luego no me pierdo prácticamente el programa. Bueno, es que repetición. Alcancé a escuchar que, por ejemplo, de las ideas para que le den un cambio al programa. Ajá. Yo recuerdo que en algún programa, Poncho, tú habías comentado que en los streams que haces estabas leyendo, me parece que It. Sí. Sí, sí. Bueno, a mí la verdad, así como dice Paco, digo, la verdad, narras, tienes, no sé si el poder ese don de atraparnos, o sea, lo personal, cada vez que narras algo, entonces, ojalá, y digo, igual no sea un libro, o el mismo libro, pero pues imagínate algo así de terror, y que en los programas tú puedas ir leyendo como fragmentos. Como tú lo sabes hacer, vaya. Ya. Que nos atrapes, vaya, como tú lo sabes hacer. Bueno, yo en lo personal siento que sería algo, pues algo bueno.
Yo creo que a lo mejor, fíjate que esa idea me la había dado Franco, y ahorita lo reiteras tú, mi querida Gaby, y es una buena idea. Bastante buena idea. Sin embargo, a veces es complicado, porque por ejemplo, ya he leído el libro dos veces, pero no me acuerdo, o sea, como no me he puesto así a decir, a ver, este capítulo, este fragmento está chido. Entonces es, aviéntate otra vez, pero ahora sí ya buscando qué. Seleccionando, exactamente. Y la verdad no me he dado el tiempo, pero es definitivamente sí es una muy buena idea. Así es, mi querida Gaby, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y vas a ver que voy a tomar tu consejo. Ah, no, pues muchísimas gracias, digo, a mí se me hace buena idea por cuestión de que voy, en lo personal que sí atrapas mucho en la forma cuando narras. Paco, tú también, la verdad, no lo haces nada mal, pero sinceramente parece que el señor Poncho le mete como, no sé, atrapa. Lo haces en general muy bien, pero digo, porque en este caso ya siento yo que sí, el día que Poncho, pues obviamente, como sales, sabemos que tienes que salir y pues en este caso a veces se queda Paquito, pues igual y que Paquito le siga siguiendo. Y bueno, yo, mi humilde opinión, ¿verdad? De Gaby escucha, Es listo. Correcto. Mi querida Gaby, pues te agradecemos, un abrazote. Cuídate mucho. Que tengas una gran semana. Gracias. Bye. Gracias igualmente. Bye. Ahí quedó. La llamadita de Gaby. Desde Japón. Desde Japón. Gaby Pong. Ahí está, perfecto. Oye, Paqui, pues ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, hermano. Ya nos despedimos aquí. Muchas gracias a las personas que han estado aquí en esta transmisión, tanto en Nimo, tanto mañana o pasado cuando lo quieran escuchar en YouTube y en la aplicación de Franco Escamilla aquí en la Radio Squad. Muchas gracias por haber estado aquí. Canalitos, pues bueno, ya nos despedimos, Ponchito. ¿Dónde te sigue la banda? A mí pueden seguir en Twitter como Poncho de Anda 87. Aquí mismo en Nimo, en Nimo TV y en YouTube como Poncho Juega. Vamos a estar, bueno, aquí en Nimo, pues la verdad está muy muy chida la plataforma, a mí me está gustando y me la estoy pasando muy bien. Y obviamente pues ya estoy teniendo varios horarios a la hora de streamear, estoy streameando en las tardes y streameo en la noche. Entonces ahorita pues ya no es hora de streamear para mí, ya la neta ya traigo sueño, entonces ya mañana... Mañana en la noche se arma el stream para que los que gusten acompañarme pues son muy bienvenidos y les agradecería muchísimo el follow y su compañía un rato. ¿Qué más? Recuerden el No Me Digas. Mañana no me digas. Voy a tener como 25 programas que no estoy. Yo creo que a ver si la próxima, a ver si se arma el No Me Digas. El pedo me digas ahí con los toquecillos. ¿Con qué? Toques eléctricos. Están chidos, Paco. Y también habíamos dicho que íbamos a hacer un miedosos, con marihuana. Los botes aquí con la fogata al lado, asando bombones, las cheves. Oye, ¿por qué están los ojos rojos? Que estamos bien asustados. No sé. ¡Una calavera! ¡Está pálida! Oye, estaría bien. O sea, no. Lo de los botes, sí. Eso sí. Sí, como una... Hay que preguntarle al director de la Radio Squad. A ver si se puede, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú qué? Yo creo que sí se puede. ¿Lo preguntamos? ¿Sabes qué estaría bueno? Esta sería seria, güey. Sí, va. Deberíamos traer... Yo sé que la banda va a decir en chinga que sí, porque es una buena idea, güey. Sí. Tengo esas pinches ideas que de repente me mamo. No, pero es traer. No, la neta me dio la idea Israel Dávila, que es un amigo y viewer también de aquí de los canales, tanto de Franco como de un servidor. Y me dice, güey, ¿por qué no hacen que cada semana vaya alguien de la Diablo Squad? De hecho, de los que no son ustedes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues le da un poquito más de frescura. Ajá. Te cuenta historias que no se han contado. Ajá. Y le puedes dar vuelta, güey, o sea... Exactamente, sí, para que vayan trayendo ellos sus historias, güey. Yo creo que Chris, ¿cuántas nos va a traer? Chiquito, que conozca. Y también se me estaba ocurriendo hacer algún tipo de concurso para historias inventadas. Uh-huh. Obviamente ahí sí los vamos a leer desde el principio. Uh-huh. Y cada semana que concurso unas tres. Y
a lo mejor en el transcurso de 2 meses que salga un ganador y hay que preguntarle al director de la Radio Escuadra a ver qué podríamos darles de premio, a lo mejor alguna algún kit de algún kit un celular, de una tablet, celular, más tablet o menos como unas 10 pulgadas. Sí. Y que cuando vibre la haga así. Güey, no sé, un concursillo de historias inventadas, me late. Me gusta, me gusta. Y que los leamos. Obviamente, pues sí los tenemos que leer todos los miembros de la de lo que pase. ¿De audio? Ay, güey. ¿De audio es cómo ves, Chompo? Ah, de audio. Está más chido, güey, de audio. Está más chido de audio, va, jalo. Sí, porque jalo. Historias inventadas a lo mejor tendríamos que grabarlas antes. Ajá. Entonces, si andaban ocupados o algo. Ajá. No, sí, de audios, ¿va? Entonces, sí, como este vato. Y no importa qué tan producido esté, o sea, a veces la historia y la narración. Sí. Superan algo que esté muy, muy acá, muy producido, porque le metes más, la historia trae buenas cosas. Va. Entonces, puede ser grabado desde tu celular o hasta una producción así tipo como la que nos mandó el... Fer. No me acuerdo cómo se llama, mi compadre. Beto. El de Beto. Y también como cabeza unicornio. Don Beto, ya tenemos carretera. Está buenísimo. Yo creo que sí. Entonces mejor lo vamos planeando. Me late, vamos hablando y la próxima semana damos las bases. Ajá. Pero sí de audios. Que cada programa hagamos o sea, que nos manden los audios y cada programa los escuchamos todos. Va, que haya... Sí, de entrada, ¿qué será? Cada programa que metemos unos 5. Bueno, vamos estableciendo las bases. Lo vamos viendo. Creo que unas 5 estaría bien chido. Uh-huh. Y hacemos ¿qué será? 2 mesecitos. Que salga el ganador. Sí, yo creo que unos 2 meses. Los primeros 3 lugarcitos, a ver qué podemos hacer. Y ya vemos qué hacemos por ahí. Va, va, va. Que vengan, o sea, si son de aquí, pues que vengan. Y si no, pues ya vemos dónde nos vemos. Vemos, ajá, nos vemos y grabamos el programa y que venga y cuente unas historias acá. Va. ¡Ah, estaría bien chido! Va, 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 me late. Muy bien. Sale, pues, mi querido Luis Coria, ¿dónde te puede seguir la gente, hermano? Gracias, Poncho. Me pueden seguir como Soy Luis Coria en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, también por Twitch. Soy Luis Coria, ahí me pueden estar siguiendo. Muchas, muchas gracias. Perverso Paqui. Ahí estamos. Síganme en Twitter y en Instagram como @paquito_maya. En todas las demás como Paquito Maya. Ahí vamos a estar ya con nuevos proyectos. Vamos a estar este viernes en el bar de la Mesa Reñoña. Voy a estar, me parece que junto con la Mole y con Cristian. Así que cáiganle. Y tenemos ya el nuevo proyecto. Ahora sí, yo creo que arrancamos de esta semana a la otra. Diablo Stand. Para que le caigan aquí en Monterrey. Síganlo en la página www.standpublicidad.com. Perfecto. Nos despedimos, no sin antes contarles esta historia. Que súbeme un poquito nomás porque me gustó muchísimo y la acabo de leer ahorita sin querer queriendo. Dale. Tengo mucho miedo. Esto pasó hace una semana. Cuando iba en mi viaje, ya que yo soy trailero, me detuve a descansar un rato, ya que es por ley. Uno en Estados Unidos no puede manejar más de ciertas horas sin tener que descansar forzosamente. Cuando estaba dando tiempo para que pudiera manejar de nuevo, se me acercó un señor de edad avanzada. Él se quejaba de la tardanza que había para que lo atendieran en el taller. Hablamos por no más de 10 minutos. Él se desahogó y se fue a su camión. En ese momento se acercó un chico del taller a hablarle para que entrara a reparar su unidad. El señor no abría. Le siguieron insistiendo, tocando la ventana del camión, y no abría, no se movía, no contestaba. Hacía un tiempo hasta que llegó la policía, servicios de emergencia, etc. Yo, como buen metiche, me acerqué para ver qué sucedió. Me enteré que el señor tenía más de 2 horas y media muerto. Le dije a los oficiales que yo hablé con él hacía un momento, menos de 5 minutos. Cuando me llevaron esposado a ver los videos de seguridad, resulta que todo el tiempo estuve hablando solo. Pero el señor que bajaron del camión era el mismo con el que yo hablé durante 10 minutos. Saludos, no soy Ramón, el trailero. No, saludos, Ramón. Soy Ramón, el dragón. El dragón. Oye, no, saludos, Ramón, neta, qué chingona historia. Es verdad, güey, o sea, pero sí, es verdad. Sí le pasó. Sí, eso, por eso puso eso. Sí, güey, por eso sí, no mames. Imagínate, güey, que aparte que tener los supos de contarlo así. No, no mames. No mames. Yo me hubiera ido de ahí, y ahí hubiera dejado el camión.
Sí, no mames. Pero bueno, ahora sí, saludos a todos. Ojalá que se queden con esta historia porque ya van a dormir. Sí. Y se queden con un buen sabor de boca. Nos despedimos. Esto fue Miedosos pero Sabrosos. No sin antes recordarles que... la emoción más antigua de la humanidad... es el miedo. Y el miedo más antiguo... es el temor a lo desconocido. Que tengan muy buenas noches. Y que descansen. Si pueden... Nos esperamos en la próxima edición en Radio Squad, la radio independiente.